Ya. Bien, por favor, anoten como título estereoquímica. Estereoquímica. Para aquellos que se están guiando por el texto, por el McMurray, estaríamos hablando del capítulo 9. Vamos a ver estereoquímica y nos estaríamos dando un salto al capítulo 9. Ahora, ¿por qué hacemos esto ya? Porque nos interesa poder adentrarnos en proyecciones de Fischer, que son importantes para la comprensión de biomoléculas. Así que obviamente todos los temas de reactividad por grupos funcionales vamos a ir solamente estudiando lo más significativo. Bien, cuando hablamos de estereoquímica, estamos hablando de la conformación de las moléculas en el espacio tridimensional. ¿Qué significa esto? Vamos a explicar lo siguiente. Pensemos en la siguiente molécula de carbono tetraédrico. Este compuesto, tal como está dibujado ahí, es un carbono tetraédrico. Es un carbono con hibridación sp3. Si nosotros a esta pequeña molécula le colocamos acá un espejo imaginario en la parte frontal, vamos a ver proyectado al otro lado de ese espejo la imagen de dicha molécula. Y si dibujamos correctamente la imagen, lo que veríamos es lo siguiente. Esa es la imagen de la estructura proyectada al otro lado. El carbono sigue siendo un carbono tetraédrico. En este caso particular, ambas estructuras se caracterizan por ser isómeros. La fórmula es la misma, la fórmula en este caso del tipo C2, H4, ClF. Tienen la misma fórmula, la molécula es un compuesto halogenado. Sin embargo, la estructura no es la misma. Por más que ustedes intenten hacer calzar una molécula con la otra, por ejemplo, mediante rotación espacial, inténtenlo en sus mentes y no lo van a lograr. Para esta parte de la materia, yo sugiero, si es que ustedes lo quieren así, pueden hacer modelos con bolas de plasticina y palos de fósforo, o con estas bolas que hay estas bolitas de Plumavit y palos de fósforo. Ayuda bastante para hacer carbonos tetraédricos. Si no, pueden apoyarse con algún software donde uno pueda proyectar la molécula. Bueno, el punto es que estos dos compuestos, repito, son isómeros. ¿Y qué es lo que cambia? Porque no está cambiando la conectividad, así que no les podemos llamar isómeros estructurales, la conectividad es la misma. No está cambiando tampoco la geometría, o sea, no son alquenos, no cambia de E a Z o de cis a trans. Lo que está cambiando es la disposición en el espacio tridimensional de los átomos en torno al centro tetraédrico. Por lo tanto, reciben el nombre de estereoisómeros. Cambia entonces, repito, la orientación en el espacio tridimensional de los sustituyentes en torno al carbono tetraédrico. Tenemos que destacar de que para que ocurra este fenómeno, el átomo central
tiene que ser un carbono tetraédrico, o sea, un carbono sp3. Si no es un carbono tetraédrico, si nosotros colocamos aquí un espejo, lo que vamos a tener al otro lado es una imagen que al rotarla va a coincidir con la anterior. Entonces, a dicho carbono tetraédrico se le denomina carbono asimétrico, o también conocido como carbono quiral, donde la palabra quiros viene de mano, porque las manos son imagen especular una de la otra, sin embargo, no son superponibles, no son idénticas, no coinciden. Sus propias manos, ustedes pueden ver que son la imagen la una de la otra, pero no las pueden hacer calzar, coincidir. No son idénticas, a eso me refiero. En una tienen el pulgar a la derecha, en la otra tienen el pulgar a la izquierda, ¿se entiende? Entonces, lo mismo está ocurriendo acá. Tenemos que las dos moléculas son imagen una de la otra. Entonces, cabe preguntarse ahora, bueno, si se le llama carbono asimétrico, eso significa que, desde el punto de vista de la geometría, es, de hecho, un centro, valga la redundancia, asimétrico. ¿Qué entendemos, por lo tanto, a nivel molecular, por simetría o asimetría? Eso es lo que vamos a explicar a continuación. Elementos de simetría. Los elementos de simetría son aquellas características geométricas que nos permiten establecer si un compuesto, si una molécula dada es o no simétrica, si tiene o no un centro de simetría, un plano, un eje, etc. Eso es lo que vamos a explicar ahora. Número uno, plano de simetría. Cuando hablamos de un plano de simetría, nos referimos a que dicha molécula puede ser cortada por un plano generando dos mitades iguales. Eso significa que, en el caso de este eteno, nosotros podemos cortar la molécula con un plano generando dos mitades iguales. O sea, podemos, y lo voy a dibujar con otro color, generar el siguiente corte. Ahí yo pasé un plano. Ahí hemos pasado un plano que ha cortado a la molécula en el centro, ya, en dos mitades exactamente iguales. O sea, si que lo viéramos ahora con un poco de estereoquímica, lo que estamos viendo es lo siguiente. Obviamente aquí tenemos el plano visto desde el frente, así que por eso que lo dibujo de esta manera, ¿no? Es una línea, es un plano que está generando dos mitades iguales. Y cuando digo iguales me refiero literalmente iguales, o sea, dos mitades idénticas, si no, no habría simetría. Si uno de los hidrógenos se reemplaza por un átomo distinto, no hay plano de simetría. Entonces, eso lo podemos escribir aquí abajo. Nota, si un hidrógeno se reemplaza por otro átomo, entonces no hay simetría. Porque ya vamos a generar dos mitades que no tienen nada que ver una que la otra, son distintas. Sin embargo, muchas veces ocurre en que en los compuestos orgánicos hay más de un elemento de simetría, porque esta molécula tiene además otro plano de simetría. Entonces, si la volvemos a dibujar, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que podemos también, en este caso particular, cortar la molécula y dividirla en dos mitades iguales con un plano que vaya en este sentido. Este sería otro plano, que la corte a lo largo, que pase por el centro, cortándola por
el doble enlace. Entonces aquí tenemos que hay otro plano de simetría que está generando una mitad para un lado y otra mitad para el otro lado. De hecho, así era como lo cortábamos imaginariamente cuando determinábamos si el arqueno era E o Z. Segundo elemento de simetría. Eje, o también conocido como línea de simetría. No es tanto más complicado que el otro. Como el nombre bien lo dice, corresponde a un eje que al rotarlo genera la misma molécula, o mejor dicho, la misma estructura, o podríamos decir, la misma proyección. Volviendo a nuestro mismo alqueno, ya que es bastante simple de analizar, ya les voy a colocar un ejemplo distinto. Mucho cuidado, no confundirse, por favor. Vamos a trazar una línea a lo largo. Insisto, eso no es un plano, estoy ahora dibujando una línea. Y la pregunta es, ¿en cuánto tengo que rotar esa línea para que la molécula quede igual, para que quede en la misma proyección que estamos viendo acá? Muy simple, tenemos que rotarla en 180 grados, o sea, tenemos una línea de simetría 180. Así le llamamos porque al rotar en 180 grados se generaría exactamente la misma molécula que estamos viendo ahí. No cambia la orientación espacial tridimensional. Ahora, ¿hay más de una línea de simetría? Por supuesto, tenemos también una línea en este otro sentido, o sea, si nosotros ahora rotamos en 180 grados esta otra línea, que le vamos a llamar línea prima, también tenemos la misma molécula, o sea, tenemos dos líneas o dos ejes de simetría. Concluimos, por lo tanto, de que el eteno es un compuesto de alta simetría. Tiene dos planos de simetría y tiene dos líneas de simetría. Es una molécula altamente simétrica. ¿Qué otro compuesto podríamos analizar por este criterio de línea de simetría? Es muy común en sistemas tetraédricos. ¿Qué pasa si a ustedes se les pregunta, bueno, qué elemento de simetría tiene el metano? ¿Qué elemento de simetría tiene? Bueno, la respuesta es no tiene plano de simetría. Ninguno. Por más que intenten ustedes cortar la molécula con un plano de simetría, no lo van a conseguir. Sin embargo, no van a conseguir, me refiero, ¿no es cierto?, generar dos mitades iguales. A eso me refiero. Ya es un poco difícil cortarlo en el centro, aunque a ver, si lo pensamos bien, no, hay un plano, perdón, ya borren ahí, hay un plano. Pero antes de verlo, vamos a decir de que el metano tiene cuatro ejes de simetría. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a atravesar la molécula de arriba a abajo y nos vamos a posicionar en la parte superior para poder verla. Okay, ustedes van a ubicarse acá y desde ahí arriba vamos a ver la molécula que ha sido atravesada, ensartada, ya como un anticucho, por así decirlo, a través del hidrógeno y a través del carbono. Eso es importante destacar, lo que estamos atravesando acá es el átomo de hidrógeno y el átomo de carbono y de ahí el eje va al vacío. Entonces, si lo vemos desde arriba, lo que veríamos es lo siguiente. Vamos a dibujar una proyección vista desde la parte superior, una proyección tipo Fischer en este caso, ¿ya? Bueno, voy a dibujar el átomo de carbono más grande y el átomo de hidrógeno obviamente más chico. Ya, entonces sería como más o menos por ahí, el átomo de hidrógeno. Ya lo voy a posicionar. Y nos falta dibujar los otros hidrógenos. Ya claramente, ¿no es cierto?, hay otros hidrógenos en este sistema. Si lo vemos desde arriba, veríamos esto. Ese es el sistema que estaríamos viendo desde arriba. ¿Y cómo se vería el eje? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es atravesar
aquí arriba, con ese punto, con esa línea, estamos ensartando desde el hidrógeno de arriba al carbono que está abajo. Por lo tanto, la línea la veríamos como un punto desde arriba. El eje está atravesando de manera vertical la molécula a través de hidrógeno y carbono. Ya, mucho cuidado, eso que está ahí entonces sería nuestro eje. Bueno, y este eje, cabe preguntarse ahora, ¿en cuánto hay que rotarlo para que se genere la misma molécula? Y ahí ustedes tienen que pensar un poco, ya tienen que imaginarse el sistema y hacer un esfuerzo geométrico. Entonces, si nosotros ahora dividimos esto imaginariamente, ya si yo divido geométricamente esto hacia los hidrógenos, desde el punto de vista de la simetría que estoy viendo ahí, estoy viendo que lo que se están generando acá son ángulos de 120 grados, porque 120 por 3 da 360, ¿no es cierto? Entonces, tendría que yo girar el eje en 120 grados, hacia la derecha o hacia la izquierda, da lo mismo, para que se genere la misma molécula. Entonces, si yo giro para acá, por ejemplo, ya eso significa que al rotar en 120 grados, hemos generado el mismo metano, en la misma proyección que la estamos viendo ahí. Entonces, concluimos de que el metano tiene un eje de simetría 120. Ahora, ¿por qué puse abajo que tiene cuatro ejes? Porque podríamos hacer este mismo análisis con el hidrógeno que está a la derecha, con el hidrógeno que está a la izquierda y con el hidrógeno que está atrás. Tiene cuatro ejes que van a permitir esta operación geométrica y por lo tanto tenemos un total de cuatro ejes de simetría. Ahora, si copiamos esto mismo, ¿dónde está el plano ya? Porque habíamos, primero no lo habíamos visto, pero sí, efectivamente hay un plano. ¿Dónde está el plano? Ya voy a copiar esto para que veamos dónde estaría nuestro plano. Borremos las líneas que no vamos a ocupar. Voy a borrar el punto rojo también para que no nos confundamos. Bueno, el plano corta la molécula dividiendo dos hidrógenos. O sea, lo que tenemos es lo siguiente. Ahí tenemos un plano. Y este plano está cortando, si ustedes se fijan, a la molécula en dos mitades iguales. O sea, la mitad de la izquierda es imagen de lo que está a la derecha. Ya, este plano, ¿no es cierto?, genera dos mitades imágenes. Y este plano cortó a la perfección este hidrógeno superior que está acá y el hidrógeno que quedó aquí para adelante. Y estamos generando dos mitades iguales. Así que sí, había un plano, ya había un plano a través de este sistema, pero si nosotros ahora cortamos, por ejemplo, con el otro hidrógeno, también vamos a tener un plano. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos planos en total tiene? ¿De cuántas maneras posibles podemos cortar esta molécula de tal manera de generar dos mitades que son imagen una de la otra, o sea, idénticas? Cuatro planos en total, porque hay cuatro hidrógenos, o sea, puedo dejar cuatro hidrógenos distintos proyectados para arriba y cortar. Entonces, concluimos de que además tenemos un total de cuatro planos. Existen cuatro planos en total. Luego, se concluye de que el metano es también una molécula de alta simetría porque tiene cuatro ejes de simetría y cuatro planos de simetría. Todavía nos queda un tercer elemento de simetría.
que se llama punto de reflexión. Punto. Entonces, cuidado, ahora esto es un punto, no tiene nada que ver con un plano ni con una línea. Cuando hablamos de punto, nos referimos a lo siguiente. Pensemos en la siguiente estructura. Alguien dirá, muy fácil, eso tiene un eje de simetría. Sí, tiene un eje, ¿ok? Tiene un eje que si ustedes atraviesan acá de manera horizontal, voy a copiar dos veces la molécula para que resolvamos al tiro ambos elementos de simetría. Ya, si nosotros cortamos desde izquierda a derecha, tendríamos lo siguiente. Tenemos justo ahí un eje. Y este eje, si ustedes lo giran en 180 grados, van a generar la misma molécula. ¿Ok? Así que sí, efectivamente hay un eje. A ver, no, cuidado. Un segundo. A ver, fíjense que si rotamos en 180, el cloro que está arriba va a quedar abajo. Y el cloro que está abajo va a quedar acá arriba, pero a la derecha. No a la izquierda. Así que no hay eje. Ya, qué bueno que lo hicimos ya para mostrar qué fácil es confundirse con este tema. Así que, por favor, mucho cuidado, no hay un eje de simetría. ¿Profe? Entonces ahí colocamos, no es eje de simetría. Sí, dígame. ¿Y si se puede girar en 360 grados? ¿No cuenta como eje? Lo que pasa es que, bueno, esas operaciones tienen un nombre, yo no las he mencionado. Pero el problema es que todas las moléculas, sean simétricas o asimétricas, tienen la operación unitaria que se llama, que precisamente consiste en colocarle un eje para cualquier lado, porque al rotarla en 360 grados siempre va a generar la misma estructura. Entonces sí, es buena la observación, ya, pero las operaciones en 360 grados no las vamos a considerar operaciones de simetría. ¿Ya? Entonces en este caso, claro, al poner un eje acá y rotar en 180, que sería nuestro valor ideal, porque la molécula vuelve a quedar en un estado coplanar, ya respecto a cómo la dibujamos inicialmente, pero el cloro quedaría a la derecha y el otro cloro inicial quedaría abajo a la izquierda. Entonces, no estamos generando la misma estructura, por lo tanto, eje de 180 no es un eje de simetría para este compuesto. Entonces, ¿qué elementos de simetría tiene? Bueno, acá en el centro voy a dibujar de manera exagerada y un punto. Y a ese punto le vamos a llamar punto de reflexión o también conocido como punto de simetría. ¿Qué significa eso? Significa, y no se vayan a confundir, que cualquier recta que atraviese dicho punto genera dos imágenes idénticas a la misma distancia. Lo explico gráficamente ya porque suena medio abstracto. Miren, vamos a atravesar, imaginariamente a través de ese punto, la siguiente recta. Entonces, ¿qué es lo que dice este punto? Dice que si yo mido para un lado una distancia de 1, ¿okay? Si yo mido, por ejemplo, de aquí hasta el hidrógeno una distancia de 1, y mido para el otro lado la misma distancia de 1, voy a encontrarme con cosas idénticas. ¿Qué cosa idéntica encontré a esa distancia de 1 en este caso? Bueno, un hidrógeno y para el otro lado también un hidrógeno. Ya, y alguien diría, bueno, ¿y si mido a una distancia de 2 más corta, voy a encontrarme con lo mismo, la mitad del enlace y para el otro lado la mitad del enlace. Ahora, si yo atravieso otra recta, hagámoslo con otro color, también va a pasar exactamente lo mismo. Si atravesamos con otra recta, tendríamos que... Al medir una distancia de 2 para un lado y la misma distancia de 2 para el otro lado, nos vamos a encontrar con mitades idénticas. ¿De 2 respecto a qué? Respecto al punto. Encontramos exactamente lo mismo. O sea, ¿qué estamos encontrando en este caso? Estamos encontrándonos con un átomo de cloro.
a la misma distancia de 2 del punto hacia arriba tengo un átomo de cloro y a la misma distancia de 2 para abajo del centro del punto tengo el mismo átomo de cloro. Entonces eso es lo que se conoce como un punto ya de simetría. Son los tres elementos básicos que tienen que entender y dominar y aplicarlos a cualquier molécula problema que se les asigne en la prueba. En otras palabras, tienen que ser capaces de poder discriminar si es que una molécula es o no simétrica. Estos elementos de simetría no se aplican solamente a moléculas pequeñas como esta, sino que también lo podemos aplicar a moléculas complejas, como por ejemplo una proteína, en una alfa hélice. Claramente en una alfa hélice tenemos que hay una línea de simetría que puede atravesar una hélice proteica a través del centro de la hélice, y por lo tanto al rotar en ciertos grados vamos a tener la misma estructura. Entonces estos elementos de simetría incluso se aplican a macromoléculas complejas, porque muchas de las moléculas complejas que hay en un organismo son moléculas altamente simétricas. Hay un patrón de simetría en muchas estructuras, es particularmente notable en estructuras proteicas y en el material genético. Habiendo entendido esto, concluimos que los carbonos, sp3, o sea, los carbonos tetraédricos, con 4 sustituyentes distintos, son asimétricos. No tienen ningún elemento de simetría, no tienen ni plano, ni línea, ni punto. Los carbonos tetraédricos con 4 sustituyentes distintos son asimétricos. Entonces volvemos a nuestra estructura inicial que habíamos dibujado en un comienzo, para darle un nombre, porque según lo que nosotros hemos estado estudiando, cuando por ejemplo un alqueno tenía este isómero, le dábamos nombre, ¿ya? ¿Profe? Vamos a hacer lo mismo acá. Profe, tengo una duda con los ejes de simetría del metano. Sí, claro. Era que usted había mostrado un dibujo en el que se podían rotar 120 y resultábamos con 3 distintos, y luego dijo que era 4 por cada hidrógeno. Entonces, cuando se veían los 3, ¿eso cuenta como solo un eje? A ver, un segundo para mostrar la imagen. Ese, ahí. El eje es el punto rojo, las líneas grises son imaginarias. Ah. Ya, el eje es el punto rojo y yo imaginariamente tracé estas líneas grises, por favor no se confundan, para mostrarles que en cuanto hay que rotar el eje para generar la misma estructura, hay que rotar esta molécula en 120 grados a través de este eje y se genera la misma proyección que estamos viendo acá. ¿Ya? Así que cuidado, esos ejes que están ahí son imaginarios. El eje es el punto, ya es como ensartar, por así decirlo, la molécula desde arriba hacia abajo a través de hidrógeno y carbono. Ok. Bien. Volvemos entonces a nuestra molécula para asignarle un nombre a la estructura que estamos estudiando. A ver dónde quedó. Acá está. Entonces cabe preguntarse, bueno, ¿qué nombre le vamos a dar a estas estructuras? Vamos a tener que aplicar lo que se conoce como una regla de quiralidad, pero que básicamente ocupa el mismo principio que la regla SIP que asignábamos para alquenos, la regla de Canning-Gold-Prelog, que consiste en, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a clasificar los átomos directamente unidos por peso atómico. Y siempre hay que asegurarse que el átomo de menor peso atómico en la proyección quede orientado hacia atrás. ¿Ya? Vamos a eclipsar el átomo de menor peso atómico. Y para fortuna nuestra, el átomo de menor peso atómico en este caso es hidrógeno. Como el hidrógeno ya está para atrás, no tenemos ningún problema. Lo podemos dejar así o lo podemos eclipsar para que sea más evidente. Bueno, si lo eclipsamos, tendríamos lo siguiente. Entonces se eclipsa, voy a escribirlo aquí al lado, el átomo de menor peso atómico. Por lo tanto, tendríamos que esta cosa nos quedaría así en el primer caso. Veríamos esto si es que nosotros eclipsamos el hidrógeno.
Y en el segundo caso nos quedaría de esta forma si es que eclipsamos el hidrógeno. Entonces tenemos ahí, voy a marcarlo con una esfera para que nadie crea que el hidrógeno lo borramos, el hidrógeno está detrás del carbono pintado en naranjo. El hidrógeno está eclipsado en la parte posterior, ¿ya? En ambos casos. Luego, por peso atómico, tenemos que asignar prioridades. ¿Qué significa eso? ¿Cuál tiene más peso atómico? ¿Cloro, flúor o carbono? Nótese, igual que las reglas de alquenos, no estamos sumando todos los pesos atómicos del grupo que vemos acá, sino que es átomo por átomo. Como el cloro tiene mayor peso atómico, tiene prioridad 1. Primero, en prioridad. Un segundo. Después, entre carbono y flúor. Flúor. Y tercero, carbono. Lo mismo al otro lado. Primero, el cloro, mayor peso atómico. Segundo, el flúor. Tercero, el carbono. Ahora, dice la regla, como segundo punto, tenemos que imaginar una rotación. Imaginar una rotación en sentido numérico. Bueno, en el primer caso, la rotación, según sentido numérico, está yendo igual que un reloj, mientras que en el segundo caso está yendo en dirección opuesta a un reloj. Cuando la rotación es idéntica a las manecillas de un reloj, vamos a decir de que el carbono tiene configuración espacial de tipo R. Es un carbono R mayúscula. Mientras que en el segundo caso, el carbono tiene configuración estereoespacial de tipo S. ¿Ya? S, que significa contrario al movimiento de un reloj. Entonces, de esa manera, concluimos de que la primera molécula se llama R guión. Y ahora tenemos que darle nombre. 1 cloro, 1 fluoro, etano. Porque tiene dos carbonos, es un etano. Mientras que la segunda molécula se llama S y lo mismo. 1 cloro, 1 fluoro, etano. Estoy aplicando reglas sencillas de nomenclatura. Ustedes saben que yo no les martirizo con este tema de nomenclatura, ¿ya? Lo importante acá es entender que son la misma fórmula, son isómeros, pero son estructuras distintas. Espacialmente hablando, uno es de configuración espacial R, el otro es de configuración espacial S. Se dicen o se nombran como estereoisómeros. Ya, estereoisómeros. Uno es de tipo R y el otro es de tipo S. Como tienen un único carbono quiral y está completamente opuesto en configuración, en este caso se les llama más selectivamente enantiómeros. Se les llama más específicamente enantiómeros, repito, porque están completamente opuestos. Enantiómeros significa que son estereoisómeros que tienen invertidos todos los centros de quiralidad, todos los centros asimétricos están 100% invertidos. Si tuviera dos centros asimétricos, tendría que estar los dos invertidos para que clasifiquen como enantiómeros. Bien, entonces vamos ahora haciendo algunos ejercicios de aplicación. ¿Profesor? Hola. Perdón, cualquier consulta ya con confianza. Entonces, si pongo un espejo, ¿siempre serán enantiómeros? Sí, muy buena observación. Siempre que uno coloque un espejo frente a una molécula quiral, se va a generar como imagen un enantiómero de dicha molécula. Eso lo podríamos complementar acá. Dijimos que estos compuestos son estereoisómeros, se les llama enantiómeros. Bueno, el carbono, ya el carbono asimétrico en ambos casos, también recibe el nombre, ya lo habíamos dicho, de centro quiral o centro asimétrico. Centro quiral también se le llama centro asimétrico. Y a las configuraciones R y S
se les llama configuraciones absolutas. Ya, mucho cuidado, para ustedes como biólogos, este asunto es importantísimo. Si ustedes no entienden esto, el día de mañana no van a entender cuando en un texto de biología molecular se hable, por ejemplo, de los aminoácidos de tipo L, de los carbohidratos de tipo D, porque eso es lo que vamos a explicar a continuación y que se deriva de esto. Entonces, si no entienden esto, no van a tener idea de qué se está hablando cuando se hable de biomoléculas. En el curso que sigue, ya el próximo año, ustedes van a tener bioquímica. Ahí también, nadie les va a estar repasando qué es lo que es un enantiómero, un estereoisómero, sino que inmediatamente van a empezar a caer conceptos como los carbohidratos D, los carbohidratos de tipo L, lo mismo para los aminoácidos, las proteínas, ¿ya? Y eso cómo se relaciona con la configuración absoluta. Entonces, tienen que tenerlo claro, así que a absorber completamente esta información porque es trascendental para el estudio de biomoléculas. Perfecto. Vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Consideren la siguiente molécula. Esa molécula es un carbohidrato, se llama gliceraldehído. De hecho, el gliceraldehído es el carbohidrato más simple que existe. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo usted sabe que es un carbohidrato? O sea, ¿cómo se define un carbohidrato? En otras palabras, desde el punto de vista orgánico. Un carbohidrato, CH, un carbohidrato, corresponde a un compuesto de tipo aldehído, o de tipo cetona, que sea polihidroxilado. Bueno, ¿dónde está el aldehído? ¿Dónde está la supuesta cetona? Si ustedes ven ahora con más detalle, y por eso es importante que se sepan los grupos funcionales, yo pregunté a algunos en la prueba, fíjense que en la parte de arriba dice CHO. Eso que está ahí es un aldehído, esa es la representación abreviada clásica de un aldehído. Entonces ahí arriba tenemos el aldehído. Es un carbohidrato de tipo aldehído. ¿Qué otro carbohidrato conocen ustedes? Por ejemplo, ustedes conocen la fructosa. Bueno, la fructosa es un carbohidrato de tipo cetona. La glucosa. La glucosa es un carbohidrato de tipo aldehído, etc. Bueno, es un aldehído. ¿Y dónde está la polihidroxilación? Porque es aldehído o cetona, no ambos. ¿Dónde está la polihidroxilación? Bueno, muy simple, tienen que contar y ver si es que hay hidroxilo. Aquí yo tengo uno al lado derecho y aquí abajo hay otro, así que hay dos en este caso. Es un aldehído polihidroxilado. Entonces la pregunta es, ¿habrá algún carbono quiral dentro de la estructura? ¿Cómo se resuelve eso? Respuesta. Todos los carbonos con cuatro sustituyentes distintos son quirales. Entonces, vamos a desarrollar la molécula para poder entender esto en más detalle. Pero antes de eso, fíjense que el carbono de acá en el centro tiene un hidrógeno, un oxígeno de hidroxilo. Para arriba yo veo un carbono y para abajo también, pero cuidado. El carbono que está arriba no es igual al carbono que está abajo. ¿En qué sentido? Que el carbono que está arriba forma parte de un aldehído, y el carbono que está abajo forma parte de un metileno, un CH2. Así que no es lo mismo. O sea, cuando ustedes vean los sustituyentes, tienen que ver el entorno químico completo. Si alguien solamente dice, bueno, yo para arriba veo un carbono y para abajo también, entonces simétrico, está equivocado. Tiene malo el problema, porque yo les voy a preguntar que identifiquen carbonos asimétricos. Tienen que fijarse, repito, en el entorno químico completo. El carbono de arriba está en un aldehído, el carbono de abajo está en un metileno, por lo tanto, son completamente distintos. Este que está acá es un aldehído, no una cetona. Ya para quien está preguntando en el chat, este es un CHO, y ya lo voy a desarrollar para que lo vean bien.
Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Concluimos que el carbono que está acá en el centro es un carbono quiral y eso lo podemos abreviar con un asterisco. El asterisco significa que dicho carbono es un carbono quiral, ¿ya? El asterisco entonces significa que ese es el centro asimétrico. ¿Profe? En otras palabras, es el carbono quiral. Dígame. Dijo que los carbonos con cuatro sustituyentes eran quirales, ¿no? Exacto, son 100% quirales o en otras palabras, asimétricos, con cuatro sustituyentes distintos. ¿Cuáles son los cuatro sustituyentes distintos? Un protón, un oxígeno de hidroxilo, un metileno aquí abajo y un aldehído arriba. Son cuatro cosas distintas conectadas al mismo carbono. Por lo tanto, el carbono es asimétrico o quiral. Bueno, desarrollemos un poco la molécula ya para algunos que tienen duda con respecto al aldehído que está ahí arriba. Si uno desarrolla la estructura, lo que estamos viendo ahí es esto. Miren, voy a escribir lo mismo básicamente, ¿ya? Pero desarrollado. Harto más enredado dibujarlo desarrollado, porque aquí arriba tenemos el aldehído, aquí está el carbono quiral y el de abajo. Bueno, ¿y qué pasa con el de abajo? A lo mejor el de abajo también es quiral. Entonces, si nosotros marcamos ahí con un asterisco, ya dijimos que ese es quiral. Vamos por orden. Ya tenemos un carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, es un derivado de tipo propanal. ¿Por qué? Porque es un aldehído de 3 carbonos. Y al significa aldehído, propanal. Ya sería 2,3 de hidroxipropanal. Al significa aldehído. Fíjense en lo siguiente, el carbono de arriba no es quiral, ¿por qué? Porque es un carbono sp2, o sea, es un carbono trigonal plano. Tiene 3 sustituyentes distintos en torno a él, un oxígeno, un protón y un carbono, así que no es quiral, no tiene nada que ver con la estereoquímica RS. La estereoquímica RS es para carbonos tetraédricos, para carbonos sp3. Y tenemos 2, el carbono 2, que ya vimos que era quiral, y ahora cabe preguntarse, ¿y el carbono 3, profesor, será quiral? Fíjense que el carbono 3 tiene para arriba un carbono, para la derecha un oxígeno, para abajo un protón, y para la izquierda también un protón. O sea, tiene 2 sustituyentes iguales. Por lo tanto, concluimos que es aquiral. ¿Por qué? Porque no tiene 4 sustituyentes distintos. Hay 2 que se están repitiendo, estos protones de acá. Entonces, dicho carbono no se marca con nada, solamente vamos a decir que es aquiral. En otras palabras, ese carbono es un carbono simétrico. Es un carbono que puede ser cortado con un plano de simetría. Es un carbono simétrico que puede ser cortado, en este caso, por un plano de simetría. Es un carbono aquiral, es un carbono simétrico. Ahora, ¿por qué es simétrico? Repito, porque tiene 2 sustituyentes idénticos. Entonces vamos a poder cortarlo con un plano de simetría, el cual no se ve bien acá, el plano, porque está dibujada la molécula de manera plana. Cuando uno la dibuja en 3 dimensiones, claramente uno puede ver que hay un plano de simetría con el cual se puede cortar. Así que solamente cuando hay un carbono con 4 sustituyentes distintos, dicho carbono clasifica como quiral o centro asimétrico. Bien, vamos ahora a la representación tridimensional de este asunto, ya para poder asignarle configuración R o S. Cuando a ustedes se les entrega una molécula así, en 2D, plana, sin ninguna información preliminar, no tienen forma de saber si dicho carbono es de tipo R o es de tipo S. Se les tiene que dibujar la molécula con la estereoquímica apropiada. O sea, si yo les entrego en la prueba algo así, sin ninguna información más, lo único que ustedes podrían decir es esto, que el carbono es quiral. Pero no me podrían responder si el carbono es R o S. Mientras que si yo les marco los enlaces para adelante y para atrás, ahí sí que ustedes pueden comenzar a pensar en 3 dimensiones y a rotar esta estructura para poder entender si es que es de tipo R o de tipo S.
Ya, entonces, partamos ya de una configuración y dibujemos la imagen de dicha molécula. Ya teníamos, ¿no es cierto?, el protón ahí, teníamos acá un hidroxilo, teníamos para acá abajo un CH2OH y teníamos para arriba un CHO. Entonces lo que vamos a hacer es colocar acá nuestro famoso espejo para dibujar las dos posibilidades. Entonces, que lo que veríamos acá, veríamos el hidroxilo proyectado y para el otro lado veríamos proyectado el protón. Bien, según las reglas SIP, lo que hay que hacer es dejar orientado el hidrógeno para atrás, eclipsar el hidrógeno. Entonces ahora lo único que resta es un esfuerzo mental, estructural, donde tienen que tratar de imaginarse la molécula en tres dimensiones y comenzar a rotarla en el espacio. Pero les voy a ayudar un poco. Yo lo que les sugiero, si llegan a una estructura de ese tipo, jueguen primero con el tetraedro, traten de orientar primero el tetraedro. Tal como está dibujado ahí, si yo reoriento un poquitito los enlaces para que algunos queden colineales respecto al plano de la pizarra, tendríamos lo siguiente. Voy a dejar colineal el CHO con el OH. Por lo tanto, aquí me va a quedar el protón para adelante y va a quedar el CH2OH para atrás. Entonces, el mismo análisis con la molécula que está al lado. Vamos a dejar colineal el CHO y por lo tanto eso implica que va a quedar de manera colineal el hidroxilo y va a quedar aquí para adelante el protón y para atrás el CH2OH. Lo único que hicimos entonces fue mover en tres dimensiones la molécula para orientarla mejor. Pero todavía no termina el problema, porque resulta de que el protón, en ambos casos, aquí está para adelante. El protón quedó aquí para adelante a la izquierda y acá quedó para adelante a la derecha. Entonces, según la regla SIP, era el sustituyente de menor peso atómico, oriéntelo hacia atrás y déjelo eclipsado con el carbono al cual le quiere asignar la configuración. Entonces, yo les invito a que ustedes piensen un poco en tres dimensiones y comiencen a rotar la molécula. Lo que vamos a hacer es la siguiente rotación. Vamos a rotar este eje con el fin de que el protón quede para atrás, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer en el otro compuesto. Vamos a rotar para que el protón quede orientado hacia atrás. Entonces, después de hacer esas rotaciones mentales, tendríamos lo siguiente. El eje sigue acá con el aldehído y tendríamos que, al rotar, va a quedar el protón para atrás. Y ahí ustedes se tienen que preguntar, bueno, ¿y qué va a quedar entonces para adelante y qué va a quedar colineal? Lo mismo en la otra molécula. Ya vamos a dejar el CHO arriba, vamos a dejar el protón para atrás, y ahora hay que preguntarse, bueno, ¿qué va a quedar para adelante y qué va a quedar colineal? Entonces aquí ustedes tienen que hacer un pequeño esfuerzo mental solamente. Vamos en el primer caso, si dejamos el protón para atrás, al lado de él el hidroxilo está siendo movido, por lo tanto el hidroxilo va a quedar acá. ¿Okay? El hidroxilo va a quedar orientado adelante a la izquierda. Y por lo tanto al otro lado va a quedar el CH2OH. Mientras que en el otro caso vamos a tener que el hidroxilo va a quedar a la derecha y hacia adelante el CH2OH. Y si ustedes ahora se fijan, siguen siendo imagen especular el uno del otro. Si dibujamos nuestro espejo, siguen siendo imágenes, así que hicimos bien la operación geométrica de rotación. Perfecto, ahora podemos asignar, alguien ya podría asignarlo de manera directa, en este caso podríamos asignarlo de manera directa, o bien ser más purista y decir, bueno, eclipsemos el protón con el carbono para ver la molécula desde el punto de vista de una proyección de Newman eclipsada, o sea, vamos a eclipsar el carbono quiral con el protón que quedó para atrás. Entonces, al hacer eso, vamos a tener lo siguiente. Voy a dibujar con un círculo el carbono, ya para que se vea estéticamente un poco más ordenado.
Bien, hemos dejado entonces el protón atrás, aquí en el frente está el carbono. Arriba tenemos un aldehído que tiene esta estructura, CHO. A la derecha tenemos acá un CH2OH, que por una razón pedagógica lo estoy desarrollando, y aquí abajo tenemos un OH. Aquí tenemos un OH, entonces arriba tenemos un COOH. ¿Ya? Y abajo tenemos el CH2OH. Bien, en el primer caso, el sustituyente de mayor prioridad es fácil verlo. El sustituyente de mayor peso atómico sería el átomo de oxígeno, porque para arriba tengo carbono y para la derecha carbono. Así que inmediatamente asignamos prioridad 1 al oxígeno. Primera prioridad. En el lado de la derecha lo mismo, ya el oxígeno que está acá sería el de prioridad 1. Y ahora ustedes se tienen que preguntar, bueno, ¿y cómo diferencio el carbono de arriba con el de abajo? Estamos empatados, así que hay que seguir viendo lo que sigue a continuación. Ya yo lo voy a ir marcando ahí para que ustedes puedan ver el razonamiento. Entonces, primero nos topamos con carbono arriba y carbono abajo. Estamos empatados. ¿Qué sigue después? Después vemos que hay un oxígeno arriba, pero aquí también hay un oxígeno. Entonces ahí ustedes se tienen que acordar de las reglas SIP, que decía aquí, cuando uno se tope con un átomo conectado con enlace doble, tengo que interpretarlo como que está conectado dos veces y viceversa. Esa es una regla mnemotécnica, no quiere decir que la molécula en la realidad se comienza a desarmar, ¿ya? Entonces lo vamos a dibujar en la parte de abajo, cómo sería la interpretación de dicha regla en este caso. Si volvemos a copiar exactamente lo mismo, y tenemos que, voy a borrar por lo tanto, significa, repito, de que el oxígeno está conectado a dos carbonos, y a su vez, cada carbono del punto del doble enlace estaba conectado a dos oxígenos. Entonces ahí ya tenemos el análisis hecho. Recuerden, eso es una regla mnemotécnica para poder hallar una diferencia en peso atómico, no es que la molécula se esté desarmando de esa forma. Por lo tanto, sigamos con nuestro análisis. Tengo carbono con carbono, en color verde, estamos empatados. Después tengo oxígeno, oxígeno, estamos empatados. Ahora, con el color naranjo, ya para arriba tengo otro carbono, pero acá se nos acabó ya la fila, tenemos un protón. Primera diferencia. Carbono en naranjo tiene más peso atómico que el protón naranjo, por lo tanto el sustituyente de mayor prioridad se concluye que es el aldehído, prioridad 2, y este de aquí sería prioridad 3. Mismo análisis en el compuesto de la derecha, prioridad 2, prioridad 3. Por lo tanto, en el primer caso la rotación es en este sentido, mientras que en el otro caso es para el otro lado. Se concluye que la primera molécula es de configuración absoluta R y la segunda de configuración absoluta S. No okay. Siempre nos va a dar el R primero, ya, sino que en este caso coincidió. Dígame. La asignación se le da entonces al átomo que está directamente conectado al central, ¿no? La asignación se le da al carbono SP3 tetraédrico que tiene cuatro sustituyentes distintos, que en este caso efectivamente es el átomo que siempre vamos a dejar al centro. Ya, o sea, la asignación es para el carbono asimétrico. La asignación es para el carbono quiral. Ya, el resto de los sustituyentes no son quirales. El resto de los sustituyentes los ordenamos por prioridad de peso atómico para poder determinar cuál es la configuración absoluta de dicho carbono quiral. Entonces, claro, uno en los textos puede que ustedes lean y diga el gliceraldehído es quiral. O sea, ¿qué es lo que están diciendo con eso? Que toda la molécula es quiral, pero dentro de la molécula, un átomo es responsable de dicha quiralidad, y en este caso es el átomo de carbono central, el que la, digamos, en la numeración del carbono 2, ya en la numeración de la nomenclatura. ¿Profe? Sí. Respecto a la molécula de la izquierda, ¿por qué hay tres oxígenos en la parte de arriba? ¿No que se juntaba dos veces con lo del doble enlace?
Ah, claro, en el átomo de arriba ya se interpreta el aldehído, ¿no es cierto? Uno ve acá un doble enlace, se interpreta como que el carbono está unido a dos oxígenos y el oxígeno a dos carbonos. Entonces, aquí me faltó un carbono en ese de ahí. Ahí sí quedaría completo, ya, pero para efectos de la asignación no hay ningún problema si me voy por la ruta de arriba o por la ruta de la izquierda, porque hay una diferencia respecto a este protón que estaba aquí abajo. Sí, pero no serían, porque ahí cuento tres oxígenos, no serían dos oxígenos, eso es lo que no me, eso es lo que me confundo. Claro, perdón, gracias por la observación. En el de arriba, por favor, nótese, hay que borrar este oxígeno de acá, dibujé un oxígeno de más, gracias. Entonces, por favor, ahí ustedes apliquen ya borrador, tienen que borrar, había un oxígeno de más claramente, ya. Ahora sí, claro, sería que el carbono está unido a dos oxígenos y los oxígenos a su vez tienen que estar unidos a dos carbonos, por eso al de arriba le pusimos un carbono de más. Ahí sí, muchas gracias, ya habíamos cometido un pequeño error, afortunadamente no afectó la asignación en este caso, ¿ya? Muy bien. Bueno, para efectos de que no se cansen y no colapsen con este asunto, yo sé que esta materia de estar pensando en tres dimensiones de repente es un poquito agotador, vamos a hacer ahora una pausa de 15 minutos. Así que pongo en pausa la grabación, tienen 15 minutos de recreo. Perfecto. Otra manera de representar a las moléculas, cuando son quirales sobre todo, o tienen más de un centro quiral, es a través de lo que se conoce como proyecciones de Fischer, que es lo que vamos a comenzar a estudiar en este segundo bloque. Por lo tanto, anoten como título, proyecciones de Fischer. Una proyección de Fischer no es otra cosa que una representación plana de una molécula tridimensional con uno o más centros quirales, donde, para poder representarla, tenemos que tener claro que, primero, el carbono más oxidado debe ir arriba, y lo segundo, que el carbono, ya, el carbono más reducido debe ir abajo en la representación. Y lo tercero es que los centros quirales, o los centros de la cadena, mejor dicho, porque no todos necesariamente van a ser quirales, los centros de la cadena son intersecciones. O sea, basta representar una línea donde se cruza con otra y cada punto va a ser un átomo de carbono en dicha representación. Las proyecciones de Fischer son de tremenda relevancia en la representación de carbohidratos. Entonces, para poder entender esto, vamos a tomar como referencia nuestro gliceraldehído, perdón, que acabamos de dibujar, ¿ya? Entonces, tomemos como representación el gliceraldehído. El gliceraldehído, nosotros teníamos lo siguiente, el primero ya estaba de esta manera proyectado, teníamos un protón, teníamos el hidroxilo, teníamos para atrás el CH2OH y para arriba teníamos el aldehído. El carbono más oxidado claramente es el carbono del aldehído. ¿Por qué? Porque es el carbono que tiene un doble enlace hacia un oxígeno, es el carbono que tiene solamente un protón conectado a él y el resto es un enlace doble, o sea, es un carbono químicamente oxidado. El carbono más reducido es el CH2, porque es un carbono que tiene dos protones conectados a él. Recuerden que los términos de oxidación y reducción en química orgánica se pueden ver fácilmente contando la cantidad de oxígenos que un átomo tiene conectado a él, o el tipo de enlaces múltiples, o la cantidad de hidrógenos que están conectados a dicho átomo. Un carbono oxidado es un carbono con enlaces dobles, un carbono reducido es un carbono con enlaces simples o muchos hidrógenos. En el tercer punto, ya decía, los centros de la cadena son intersecciones. Esta cruz que dibujé acá es una intersección. Los centros de la cadena son intersecciones. Bien, y este carbono, nosotros ya lo habíamos estudiado, este carbono que dibujamos delante, tenía configuración absoluta de tipo R. El centro quiral
era de configuración absoluta de tipo R. ¿Cómo lo dibujamos ahora en una proyección de Fischer? Bueno, la proyección de Fischer dice lo siguiente. Vamos a tomar esto y vamos a hacer una proyección de Fischer. Dice, dibuje una intersección donde el carbono quiral está en dicha intersección, donde esta intersección sigue las normas del cuerpo humano, como analogía me refiero, donde lo horizontal son como los brazos del cuerpo humano y por lo tanto esto flecta para adelante, y lo que está para abajo son como las piernas del cuerpo humano y por lo tanto flecta para atrás, de manera natural. ¿Se entiende? Vean la representación tridimensional acá, o sea, estamos pasando de 3D a 2D. ¿Esto parece un cuerpo humano? En cierto modo sí, pues es como que los brazos ya que están aquí para adelante, de manera natural, cuando uno los flecta, flectan hacia adelante. Mientras que lo que está abajo serían como las piernas, por así decirlo, y de manera natural en las rodillas flectan hacia atrás, y para arriba está la cabeza. Entonces, Fischer toma ya el cuerpo humano como una referencia, por así decirlo, para hacer esta proyección. Yo se los digo en estos términos para que a ustedes les sea fácil recordar que lo que uno va a dibujar en horizontal son aquellos sustituyentes que están proyectados hacia adelante del plano. Mientras que lo que está dibujado en vertical, sea para arriba o para abajo, es lo que en este caso va hacia atrás del plano. Y si ustedes piensan en el cuerpo humano, se van a acordar, ah, ok, horizontal, ¿qué era? ¿Iba para adelante o para atrás? Horizontal significa pensar en el cuerpo humano, los brazos flectan para adelante, o sea, esto es los sustituyentes que van para adelante, y lo que está para abajo, las rodillas doblan para atrás, entonces es el sustituyente que va hacia atrás del plano. Entonces ahora habría que escribir los sustituyentes, tendríamos OH, protón, CH2, OH. Esta sería la representación de Fischer 2D del gliceraldehído. ¿Ya? Esta es la representación de Fischer del gliceraldehído. ¿De cuál gliceraldehído? Del R gliceraldehído. ¿Y qué pasa con la configuración de Fischer del otro, del S gliceraldehído? Bueno, la configuración de Fischer del S gliceraldehído, muy simple, hay que pensar en la molécula como estaba dibujada anteriormente. Cuando ustedes la copian, la transcriben, van a llegar a esto que estamos dibujando acá. Este sería el S gliceraldehído. Es otra proyección de Fischer. Si la pasamos a tres dimensiones, lo que vamos a tener es lo siguiente. Esta proyección proviene de una representación tridimensional del tipo CHO, para adelante un OH, para adelante un protón, y para atrás el CH2OH. Ese sería entonces el S gliceraldehído, que proviene de la configuración tridimensional que habíamos estudiado delante. Acá tenemos el R, y acá tenemos el S, y nótese que en la proyección de Fischer también se cumple esta regla de que una es imagen especular de la otra. Las proyecciones de Fischer son representaciones 2D, pero si ustedes ponen un espejo acá, también se está cumpliendo el hecho de que una es imagen especular de la otra. Ahora, antiguamente, antes de que se conociera bien este asunto de configuración absoluta R y configuración absoluta S, cuando vieron por primera vez el gliceraldehído, por así decirlo, ya sin entrar en detalles técnicos, fíjense que en la proyección de Fischer, el hidroxilo, que es el sustituyente de prioridad 1, según las reglas SIP, ¿ya? En el primer caso, el hidroxilo quedó para la derecha o para la izquierda. Quedó claramente proyectado hacia la derecha. Por lo tanto, a esa molécula se le llamó antiguamente el D mayúscula gliceraldehído. Mientras que en el segundo caso, tenemos la situación contraria. El hidroxilo, según sentido de lectura, está dibujado a la izquierda, por lo tanto se le llamó el L mayúscula gliceraldehído. A dicha terminología, a la terminología de L, se le llama configuraciones relativas. Configuraciones relativas. ¿Por qué relativo?
porque según cómo dibujamos el Fischer, es si el hidroxilo queda para arriba o, perdón, para la derecha o para la izquierda. Pero si respetamos la convención que dice deje el carbono más oxidado arriba, deje el carbono más reducido abajo, represente los carbonos intermedios con intersecciones, con líneas. Bueno, según esta convención, que es una convención que pudo haber sido al revés, según esta convención, el hidroxilo en el primer caso quedó para la derecha, por lo tanto se le llama degliceraldehído. En otras palabras, vamos a decir que las moléculas de configuración relativa D son aquellas donde en el último carbono quiral, el sustituyente de prioridad 1 está dibujado a la derecha en una proyección de Fischer. Repito, las moléculas de configuración relativa D mayúscula son aquellas donde, por convención, en una proyección de Fischer, en el último carbono quiral, que en este caso es el único que tiene, el sustituyente de prioridad 1 quedó a la derecha. Y las de configuración relativa L mayúscula son aquellas donde en el último carbono quiral el sustituyente de prioridad 1 queda orientado a la izquierda. Entonces así nos queda claro de que esto es relativo porque es ver para dónde quedó dibujado el sustituyente de prioridad 1, que en este caso es hidroxilo, no necesariamente va a ser hidroxilo. Por ejemplo, en los aminoácidos, cuando veamos aminoácidos, vamos a ver que el sustituyente de prioridad 1 es un amino, un grupo de NH2. El punto es, quedó para la derecha en la proyección de Fischer correctamente dibujada, entonces es de la serie D. Quedó para la izquierda, es de la serie L. No tiene nada que ver que por el hecho de ser D mayúscula, este compuesto sea de configuración R, o que por el hecho de ser el L mayúscula, tenga que ser S. No, no hay relación alguna. Puedo tener R con L, S con D, ¿ok? O tal como está. Así que no tiene relación alguna una cosa con otra. Bueno, entonces, vamos a decir de que este gliceraldehído sirve como patrón de referencia para clasificar otras moléculas con esta terminología D mayúscula o L mayúscula. Y esta sería la proyección de Fischer, ya del gliceraldehído. Y ahora vamos a profundizar un poco más en la proyección de Fischer. ¿Por qué? Porque la proyección de Fischer nos permite ver rápidamente centros quirales y nos permite hacer operaciones que es más fácil que estar trabajando con el dibujo tridimensional de la molécula. Rotaciones y asignaciones en las proyecciones de Fischer. Rotaciones y asignaciones en las proyecciones de Fischer. Volvemos a nuestro gliceraldehído. ¿Qué pasa si es que ustedes quieren asignar directamente la configuración R o S de un centro quiral en una proyección de Fischer? Tienen dos alternativas: aplicar las reglas que les voy a enseñar ahora o dibujar la molécula en tres dimensiones. Dibujar la molécula en tres dimensiones es bueno si es que se les olvida las reglas. ¿Ok? Bueno, en este caso particular, la regla dice lo siguiente. Primera regla, en una proyección de Fischer, ya, primera regla, en una proyección de Fischer, están permitidas las rotaciones en 180 grados. Pero, segundo, están prohibidas las de 90 o 270 grados. Y tercero, es posible fijar un sustituyente y rotar a voluntad el resto. Con estas tres simples reglas vamos a poder jugar, por así decirlo, con todas las proyecciones de Fischer y poder asignar si es que un carbono es R o S, o si es que dos moléculas aparentemente distintas son iguales o no. Bueno,
En esta estructura que tenemos acá, el sustituyente de prioridad 1, el sustituyente de prioridad 1, ya es el hidroxilo. Entonces, como primera convención, para poder clasificar esto como R o S, ¿okay? Para poder clasificarlo como R o S, vamos a tener que siempre el sustituyente, ahí voy a explicar, ya lo de aquí me refiero con el último punto, el sustituyente lo vamos a tener que orientar, el sustituyente de menor prioridad, de manera vertical, ¿ya? Entonces, hay dos posibilidades para la asignación. Entonces, la pregunta es, ¿R o S tal como está dibujado? Hay dos posibilidades, ¿ya? El sustituyente de cuarta prioridad lo tenemos que poner en vertical, o la segunda alternativa es asignar e invertir la asignación si es que el sustituyente está en horizontal. Son dos opciones que tenemos para poder trabajar con esta molécula. Repito, primera opción, el sustituyente de cuarta prioridad, que sería el protón, girarlo en base a estas reglas que hemos dicho para dejarlo vertical, arriba o abajo, da lo mismo, y de ahí asignar, o bien asignar directamente e invertir la asignación en caso que el protón quede horizontal. Lo voy a explicar ya, hagamos el ejercicio, porque estarlo explicando verbalmente es más complicado que ver la resolución misma del problema de manera gráfica. Si un alumno viene y asigna prioridades, va a encontrar que el oxígeno tiene prioridad 1, el carbono de arriba tiene prioridad 2 y el carbono de abajo prioridad 3. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven el sentido de rotación de esto, están viendo que aparentemente es de configuración absoluta de tipo S, S mayúscula. ¿Por qué? Porque el orden es contrario a los punteros del reloj. Pero como, perdón, pero como el protón quedó ubicado horizontal, o sea, el sustituyente de cuarta prioridad está ubicado horizontal, entonces se invierte lo que estamos viendo acá, o sea, la configuración en realidad es de tipo R. Entonces esa es la primera regla, que yo creo que es la más fácil. Asignar directo, es decir, ya, prioridad 1 el hidroxilo, prioridad 2 el carbono del aldehído, prioridad 3 el metileno, por lo tanto se ve como si fuera S, pero cuidado, ¿dónde quedó el sustituyente de cuarta prioridad? Quedó horizontal, por lo tanto es al revés de lo que aparentemente se ve, o sea, el carbono es R. ¿Qué pasaría si el protón estuviera vertical? Ahí la asignación es directa. Si el protón estuviera vertical y yo veo este giro, digo, ah, es S propiamente tal. Entonces, segunda estrategia, antes de asignar, un alumno puede decir, no, yo quiero que el protón quede vertical. ¿Ya? Entonces, hacemos lo siguiente. Comenzamos a hacer rotaciones permitidas. Entonces, para que el protón quede vertical, la pregunta es, ¿puedo rotar en 90 grados la molécula? Entonces, alguien puede decir, yo voy a rotar en 90 hacia la derecha y por lo tanto me va a quedar un protón arriba, me va a quedar el hidroxilo abajo, me va a quedar el CHO acá y me va a quedar el CH2OH a la izquierda. Pero, ojo, se generó una molécula que no es igual a la primera. La primera molécula es de configuración R. La segunda molécula, veamos, primero el hidroxilo, segundo el aldehído, tercero el metileno. Por lo tanto, según la configuración, esto está en una disposición de tipo S. ¿Y por qué la asignación es directa? Porque el sustituyente de cuarta prioridad está vertical. Así que es directo, es S. O sea, hemos generado el enantiómero, porque hicimos una rotación prohibida que no nos genera la misma molécula inicial. Alguien dirá, bueno, rotemos en 90, pero para el otro lado. Rotar en 90 para el otro lado es rotar en menos 270. O sea, consiste en una rotación también de tipo prohibida. Ya, así que
no es válido, vamos a generar de nuevo, si rotamos en 270, o sea, si rotamos para el otro lado en 90, también vamos a generar la misma molécula de configuración absoluta S, ¿ya? Pero sí podemos hacer lo siguiente, rotar en 180, o sea, si yo hago lo siguiente, roto en 180 grados, ya rotemos en 180 grados, así en este sentido, vean lo que se va a generar. Si rotamos en 180, vamos a tener el protón acá, vamos a tener el hidroxilo acá, vamos a tener arriba el CH2OH y vamos a tener abajo el aldehído. Bueno, ahora asignamos prioridades. Prioridad 1, el hidroxilo. Prioridad 2, el CHO. Y prioridad 3, el metileno. Por lo tanto, si asignamos prioridades, esto se ve como si fuera S, pero como el protón quedó horizontal, el sustituyente de cuarta prioridad está horizontal, la quiralidad es al revés de lo que usted ve ahí, o sea, es R. O sea, tenemos dos estructuras. Tenemos una estructura, llamémosla así, la estructura inicial 1 romano, estructura 2 romano y estructura 3 romano. Vamos a decir que 1 y 2 son enantiómeros. Y vamos a decir que 1 es igual a 3 romano, en la misma molécula. Entonces, como pueden ver, tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con proyecciones de Fischer, porque si rotamos, ¿ok? Si rotamos en 90 grados, estamos generando otra molécula. Entonces, les adelanto, ¿cómo podría ser evaluado esto? Se les podría dar a ustedes la prueba una estructura inicial y varias proyecciones de Fischer, y se les va a preguntar si son o no equivalentes. O se les puede preguntar cuál es el enantiómero de la que ustedes están viendo inicialmente. Para eso tienen dos alternativas, dibujar todo en tres dimensiones y comenzar a asignar, lo cual les tomaría una gran cantidad de tiempo, pero llegarían a la solución, o bien aplicar las reglas de Fischer que estamos viendo acá. Cuando uno rota en 90, ya, esta molécula va a tener configuración invertida. Si uno rota en 180, ya, la molécula ahora sí es idéntica a la anterior y lo puedo corroborar revisando la rotación. Y la tercera regla, que es la regla por la que estaban preguntando, fijar un grupo y rotar el resto a voluntad. Cuando digo a voluntad, me refiero a que puedo rotar arbitrariamente para la derecha o para la izquierda. Entonces, hagamos ese ejercicio partiendo de la molécula inicial. Partiendo de la molécula inicial, vamos a fijar el aldehído. Lo voy a dejar fijo en el espacio. ¿Pero por qué? Bueno, arbitrariamente voy a dejar fijo el aldehído. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el protón quede orientado hacia abajo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es fijar el aldehído, permítanme maximizarlo, y vamos a rotar arbitrariamente. Este punto queda fijo en el espacio, y el resto lo voy a rotar arbitrariamente, pero de manera ordenada. O sea, puedo rotar para la izquierda o para la derecha. ¿Para dónde me conviene? En este caso me conviene rotar en sentido opuesto al reloj. ¿Para qué? Para que el protón quede abajo. Entonces vamos a rotar en este sentido, vamos a hacer esta rotación, ya, para que el protón, o no lo voy a dibujar ahí porque se van a confundir, el protón lo voy a mover para acá, el CH2 para allá, y el hidroxilo hacia acá. Habiendo fijado un sustituyente, el de arriba. ¿Pude haber fijado el OH? Sí, pude haber fijado el OH, pude haber fijado el CH2OH, o pude haber fijado el protón. Me conviene fijar el de arriba para que el protón, cuando yo lo mueva, quede abajo. Entonces, después de aplicar esta operación de Fischer, tendríamos la siguiente molécula final. Entonces, por fijación y rotación, tenemos que arriba está el CHO, el que no hemos movido, porque ese dijimos que lo íbamos a dejar fijo. Y abajo, mucho cuidado cómo orientan los sustituyentes. El protón pasó para abajo. Ahí está. El CH2OH pasa para arriba a la derecha. Y el hidroxilo pasó a la izquierda. Entonces ahora, asignen prioridades. Tenemos que prioridad 1, el hidroxilo. Prioridad 2, el aldehído. Prioridad 3, el metileno. O sea, según sentido de rotación, esto tiene configuración de tipo R. Y la pregunta es, ¿realmente es R?
Sí, porque el sustituyente de cuarta prioridad quedó vertical, el protón. Quedó vertical abajo, no importa, da lo mismo si queda arriba o abajo, pero quedó vertical. Por lo tanto, cuando uno asigna, es tal cual lo estamos viendo, o sea, es R. En otras palabras, hemos generado una proyección de Fischer 4 romano, y vamos a decir entonces de que 1 es igual a 4 también. Es la misma molécula, no son enantiómeros ni nada por el estilo. Profe, cuénteme. Adelante. ¿Por qué la primera es igual a la cuarta? La primera es de la que estamos partiendo aquí, esta. ¿Sí? Porque el centro es de configuración absoluta R, y en la cuarta el centro es de configuración absoluta R, o sea, es la misma molécula, pero son proyecciones de Fischer distintas. Ah, ¿todas las R entre sí son la misma entonces? Es la misma molécula, lo único que está cambiando es la forma en la cual la estamos dibujando, o sea, cambia la proyección, pero la molécula en sí es la misma molécula con configuración absoluta de tipo R. La configuración no ha cambiado, por lo tanto, intrínsecamente es la misma molécula, solo que la hemos proyectado de diferentes formas, es como verla desde otro ángulo, nada más, pero la molécula es la misma. Yeah. Bien, ¿qué pasa si hay moléculas que tengan más de un centro quiral? ¿Qué puede ser? ¿Qué ocurre con compuestos más complejos que tengan más de un centro quiral? Dibujemos alguno de ellos. Vamos a dibujar un aminoácido. Dibujemos el aminoácido treonina. Entonces, vamos hacia allá. Más de un centro quiral o más de un centro asimétrico. Entonces veamos el aminoácido treonina. El aminoácido treonina tiene la siguiente estructura tridimensional. ¿Okay? Es un aminoácido con dos centros quirales. Es un amino de grupo funcional ácido, porque tiene también un ácido carboxílico. No voy a entrar tanto en detalle todavía de aminoácido y carbohidrato, porque es algo que vamos a ver en profundidad muy pronto. Ya, cabe señalar de que aquí vemos claramente dos centros quirales. El primer centro quiral es el carbono que estamos señalando acá, porque tiene cuatro sustituyentes distintos sobre sí. Tiene un protón, tiene un nitrógeno, tiene un ácido carboxílico y para abajo tiene un COH. ¿Ya? Mientras que el de abajo también es quiral porque tiene un protón, tiene un metil, tiene un hidroxilo y para arriba tiene todo este grupo que es distinto a lo que está abajo. Entonces es una molécula con dos centros quirales. Centro quiral, centro quiral. Entonces, ¿cómo lo asignamos? ¿Cómo sabemos si es R o S? Podemos, por ejemplo, aquí en la tridimensionalidad, ver la molécula desde este punto de vista, si ustedes se ubican ahí, o sea, contrarios a donde está el protón, si asignamos prioridades, claramente la prioridad 1 va a ser para el nitrógeno, la prioridad 2 va a ser para el carbono del ácido, y la prioridad 3 para la cadena que está aquí abajo, ¿ya? Tercero sería la cadena que está ahí, por lo tanto lo que ustedes verían sería un carbono de tipo R. ¿Por qué? Porque si ahora ustedes rotan imaginariamente, lo que estamos viendo es que el orden sigue las manecillas del reloj. Es un carbono de configuración R. ¿Qué pasa con el de abajo ahora? Bueno, el mismo análisis, ya tenemos que verlo desde la perspectiva que nos eclipse el protón. Lo vemos ahí,
ya para eclipsarnos con el protón, y por lo tanto vemos que la prioridad 1 la voy a marcar ahora con otro color, sería el hidroxilo. Recuerden que la prioridad se ve por cada átomo, no es una prioridad global de toda la molécula. La prioridad 2, ¿cuál sería? ¿El carbono de metil o el carbono que está arriba? Bueno, después del carbono viene un protón, en cambio del de arriba después del carbono viene un nitrógeno, así que la prioridad 2 es de lo que está arriba, ¿ya? Prioridad segunda, prioridad tercera sería el metil, ¿ok? Entonces, si ahora ustedes ven, ¿qué sentido tiene esto? Esto también tiene una configuración de tipo R, por lo tanto, concluimos de que este carbono es de configuración absoluta R. Tiene la misma orientación que las manecillas de un reloj. Por eso que insisto, si es que alguien quiere ocupar estos modelos de bolitas de plumavit que venden en algunas librerías con palos de fósforo, ayuda, ¿ya? No es que sean por una incapacidad que tengan que hacerlo, no. Ya yo también estudié así esta materia en su tiempo, y créanme que ayuda bastante, o las bolas de plasticina ya con palos de fósforo también, ayuda a tener una correcta visualización tridimensional. Hoy en día que estamos más modernos, pueden buscar algún software para poder ver moléculas en 3D, hay hartos gratis ya en la red, ustedes pueden bajar alguno. Entonces, lo importante aquí es ser capaz de imaginarse este asunto, de hacer el esfuerzo mental de poder ver esto en tres dimensiones, y si les cuesta verlo así, hagamos la proyección de Fischer. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el carbono más oxidado? Claramente el carbono del ácido carboxílico, porque el carbono oxidado está con dos oxígenos en este caso, o sea, ese carbono tiene que quedar arriba. Y el carbono más reducido, el metil. ¿Por qué? Porque tiene tres protones unidos a él, es el carbono más reducido. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar la proyección de Fischer y veamos cómo queda. Con líneas solamente, recuerden, tendríamos lo siguiente. Parece de estas antenas que se ocupaban antiguamente para sintonizar televisión. En la parte de arriba tenemos el ácido carboxílico. En la parte de abajo, el metil. Y ahora vamos con cuidado, ya así que nosotros tenemos un orden acá, somos ordenados, el carbono 2, voy a numerar con color gris para que no se confundan con las prioridades, la cadena parte en el ácido, después carbono 2, después carbono 3 y después carbono 4 ahí abajo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, la numeración de la cadena, no numeración de prioridad para que no se confundan. Bien, ahí tenemos nuestro orden, en el carbono 2 a la derecha tenemos acá el grupo amino. Mientras que a la izquierda está el protón. En el carbono 3, a la derecha, tengo el hidroxilo. Mientras que a la izquierda está el protón. ¿Lo ven? Entonces, hemos logrado dibujar la proyección de Fischer plana, 2D, de una molécula aminoácida tridimensional. ¿Es más simple? Lógico que visualmente es más simple. Entonces, ¿cómo ustedes ahora asignan prioridades en esta proyección de Fischer? Vamos al primer carbono quiral. Lo voy a marcar con un asterisco porque ese carbono es quiral y el de abajo también. Bueno, partamos en color rojo. Prioridad 1, el nitrógeno. Prioridad 2, el carbono de ácido. Prioridad 3, la cadena. Voy a marcarlo con rojo. Si vemos el giro, aparentemente esta cosa está girando contrario a los punteros de un reloj. ¿Ok? Se ve que está haciendo este giro. ¿Cierto? Prioridad 1. Prioridad 2, prioridad 3. Pero, como el protón quedó horizontal, entonces en realidad es de configuración opuesta, R. Y si alguien no lo cree, véalo en 3D, pues aquí lo acabamos de asignar. Vamos al de abajo, mismo análisis, en color verde. Sustituyente de primera prioridad, el hidroxilo. Segunda prioridad, la cadena. Tercera prioridad, el carbono del metil. Entonces, según el giro, el orden que está siguiendo esto es un orden que va desde 1, 2 y 3. Aparentemente se ve como si fuera S. Pero, como el protón quedó horizontal, en realidad es al revés de lo aparente, o sea, la configuración absoluta es de tipo R. Concluimos de que esta molécula es la R,R-treonina. Y así la vamos a escribir. Se llama R, con R mayúsculas cursivas, treonina.
¿Qué pasa si ustedes le ponen un espejo delante a esta molécula? Si ustedes colocan un espejo, van a tener la proyección imagen especular. O sea, el ácido carboxílico, el metil, eso no cambia, pero aquí mucho cuidado, va a quedar el NH2 a la izquierda, el hidroxilo a la izquierda, protón a la derecha, protón a la derecha, y si ahora ustedes asignan configuración absoluta, llegamos a la conclusión de que el primero es S y el segundo es S. O sea, esta molécula es distinta a la anterior, esta molécula es la S, treonina. En otras palabras, estas dos moléculas, ¿qué es lo que son entre sí? Enantiómeros. Una molécula es imagen especular de la otra. Tienen todos los centros quirales invertidos, opuestos. El primero es R, acá es S. El segundo es R, acá es S. Tienen todos los centros quirales invertidos. Y ahora no voy a dibujar más porque yo podría inventarme otra treonina que sea R,S, o que sea S,R, y dibujar su respectiva imagen. Entonces, vamos a hacer una tabla para sistematizar esta información. ¿Cuántas posibilidades de estereoisómeros tiene treonina? ¿Cuántos estereoisómeros son posibles? La respuesta es que la cantidad de estereoisómeros es igual a 2 elevado a n, donde n corresponde a la cantidad de carbonos quirales asimétricos. Para este caso particular, la cantidad de estereoisómeros sería igual a 2 elevado a 2, porque tiene 2 carbonos quirales, donde ese 2 en color rojo es la cantidad de carbonos quirales, de carbonos asimétricos. O sea, la cantidad de estereoisómeros posibles para este caso en particular es igual a 4. Y la respuesta proviene de la combinatoria matemática. Y a mano lo vamos a resolver porque como son poquitos aquí, no hay tanto problema. Entonces, si lo resolvemos a mano, quiere decir que en total vamos a tener la siguiente cantidad de estereoisómeros. Vamos a tener el RR y su respectivo enantiómero, el SS. Vamos a tener el SR y su respectivo enantiómero, el RS. ¿Ya? Entonces, nótese lo siguiente, los dos primeros son enantiómeros entre sí. Mientras que los dos segundos también son enantiómeros entre sí, pero de otra pareja. El SR y su enantiómero RS, ¿lo ven? El primero es S, acá el primero es R. El segundo es R, acá el segundo es S. Están 100% invertidos, o sea, estos dos de aquí abajo son enantiómeros entre sí. Y los dos de acá arriba también son enantiómeros entre sí. Entonces cabe preguntarse, ¿y cómo les vamos a llamar cuando hayan relaciones cruzadas? O sea, por ejemplo, este de acá arriba con este de acá abajo, ¿cómo se llaman entre sí? O en color verde, este de acá arriba con este de acá abajo, ¿cómo se llaman entre sí esas relaciones cruzadas, por así decirlo? No son enantiómeros. ¿Por qué no? Porque no están todos los centros quirales invertidos. Por ejemplo, en el primer caso, el R acá, el carbono es R, mientras que acá también es R, o sea, no se invirtió. Veamos la molécula de acá. En el primer caso es S, acá tampoco se invirtió, también es S. Bueno, cuando ocurre eso de que hayan moléculas que son estereoisómeros, que no tienen todos los centros quirales opuestos, se denominan entre sí estereoisómeros. Entonces esas relaciones cruzadas corresponden a estereoisómeros de tipo diasterómeros, o también conocido de manera más abreviada, para no escribir todo eso, diasteroisómeros. ¿Ok? Los diasteroisómeros, entonces, son moléculas con la misma fórmula,
pero no tienen todos los centros quirales invertidos. No alcanzaron a ser enantiómeros, en otras palabras. Les faltó invertir algunos para ser 100% enantiómeros. Y repito ya para la duda que hay en el chat, cuando calculamos la cantidad de estereoisómeros posibles, el 2 en color rojo era la cantidad de carbonos quirales totales que contiene la molécula. Como en este caso hay dos carbonos quirales, es un 2, o sea, el 2 basal de la fórmula de la combinatoria C2 es un 2 matemático fijo, hay que elevarlo a la cantidad de carbonos quirales, que aquí coincidía que también era 2. O sea, hay 4 estereoisómeros posibles. Hay 2 parejas de enantiómeros, y los otros entre sí se denominan diastereoisómeros, diasterómeros, o sea, diasterómeros, si quieren también a secas solamente, ya diasterómeros. ¿Profe? Sí. No entendí cómo determinó cuál carbono, o sea, cómo es, cómo se sabe si está oxidado o reducido, si es rápido. Ya, vamos a dar una regla sencilla para que los puedan clasificar en la prueba. ¿Cómo ustedes van a poder clasificar de manera fácil y sencilla en la prueba? Un carbono oxidado es un carbono que tiene una gran cantidad de oxígeno y o una baja cantidad de hidrógeno unido a él, mientras que un carbono reducido es un carbono que tiene una alta cantidad de hidrógeno unido a él y o una baja cantidad de oxígeno. Por lo tanto, son carbonos oxidados comunes los ácidos carboxílicos, las cetonas y los aldehídos. Entonces, para fortuna de ustedes, la prueba rara vez yo les voy a dar algo más complicado que eso. Son carbono oxidado, los ácidos carboxílicos, las cetonas, COR2 significa cetona, porque tiene dos R distintos o iguales, y un aldehído que es CHO, que es un grupo funcional terminal. Siempre esos van a tener que dibujarlos para arriba para poder determinar bien la configuración de Fischer, ya si es RS o si es de la serie L o D. Esto es súper relevante cuando uno quiere asignar, más que configuración absoluta, esto es súper relevante para asignar configuración relativa, que va a ser el siguiente ejercicio que vamos a hacer con esa misma treonina que estábamos estudiando recién. Entonces, detengámonos ahora por un segundo en la primera treonina que dibujamos. Pregunta, ¿cuál es el último carbono quiral? El carbono 3, ¿ok? En color gris. Ese es el último carbono quiral. Pregunta, en el último carbono quiral, según la proyección de Fischer correctamente dibujada, ¿el sustituyente de prioridad 1, que sería este hidroxilo, quedó para la derecha o para la izquierda? Quedó para la derecha, ¿ok? Concluimos de que esta es una D treonina. ¿Ok? Porque tiene en el último carbono quiral el hidroxilo dibujado para la derecha. ¿Ya? Es una D, porque tiene, ¿no es cierto?, este centro, ya el carbono 3 quiral, es de tipo D. Entonces, voy a marcarlo ahí de esta manera. Ese que está ahí es de tipo D, D mayúscula. Pero eso es una configuración relativa. No tiene nada que ver que ese hidroxilo haya quedado para la derecha con que ese carbono sea R. No hay relación. Así que cuidado en la prueba. No porque el hidroxilo está a la derecha, eso va a implicar de que el carbono sea R. No, no tiene nada que ver. Y en el otro caso, ya el hidroxilo aquí quedó para la izquierda, en el último carbono quiral. Por lo tanto, vamos a decir de que este centro es de tipo L. Quedó hacia la izquierda, L mayúscula. Pero insisto, no tiene nada que ver, ¿ya? De hecho, los aminoácidos siempre se clasifican como L o D aminoácidos en base al carbono alfa, ¿ya? ¿Ok? En base al carbono alfa. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos proteínas, ¿ya? Así que no se preocupen, ya vamos a llegar ahí. Por eso que esta materia, estúdienla, repásenla, vayan al libro, hagan ejercicios, rehagan los problemas de la clase, porque les tiene que quedar claro esto para que puedan entender lo que vamos a ver en biomoléculas. O si no, ahí sí que va a haber un problema serio de terminología.
Bien, hemos terminado entonces el análisis de proyecciones de Fischer de este estilo y vamos a culminar con un último concepto. Pongan ahí como título compuesto meso. Dos puntos. Corresponde a un compuesto con centros quirales, pero como un todo la molécula es asimétrica. Repito, tiene centros quirales, pero la molécula como un todo es asimétrica. Perdón, la molécula como un todo es aquiral. Ahí queda bien definido lo que es un compuesto meso. Ya, pero como siempre un ejemplo es mucho más explicativo que tratar de definirlo con palabras, dibujemos la siguiente molécula. Y coloquemos aquí un espejo, ya, y dibujemos su imagen especular. Insisto, lo único que hicimos fue darnos un ácido carboxílico doble y dibujar su imagen especular. La pregunta es, ¿qué configuración tiene cada carbono? ¿Tiene carbonos quirales? Sí, tiene dos carbonos quirales, el carbono 2 y el carbono 3 de la cadena. Ya, y la de al lado es lo mismo porque es la imagen especular. Hay carbonos quirales. ¿Qué configuración tiene? Bueno, en el primer caso, si asignamos, sería el hidroxilo 1, el oxígeno, luego el carbono del ácido tiene más prioridad que el carbono C hidroxilado de abajo. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabamos de explicar de las reglas CIP, si ustedes interpretan este sistema como un carbono unido a dos oxígenos y oxígeno unido a dos carbonos, van a llegar que tenemos más prioridad, en este caso directamente para arriba. ¿Ya? Entonces, bueno, si giramos imaginariamente, se ve como si fuera ese, ¿no es cierto? Prioridad 1, prioridad 2 y la cadena prioridad 3. Se ve como si fuera S, pero en realidad es R porque el protón está horizontal. Mientras que el de abajo, mismo razonamiento, oxígeno hidroxílico prioridad 1, ácido carboxílico prioridad 2 y cadena prioridad 3. Se ve como si fuera R, pero como el protón está horizontal, en realidad es S. Como aquí al lado dibujamos la imagen especular, eso significa que el primer carbono es de configuración S y el segundo carbono es de configuración R. Entonces, si tuviéramos que clasificar estas dos moléculas, compuesto 1 romano y compuesto 2 o proyección 1, proyección 2, inmediatamente alguien llegaría a la conclusión aparente de que estas dos moléculas son entre sí enantiómeros. Y lo vamos a poner aquí entre signo de interrogación. La respuesta es no. Pero ¿cómo? Si recién explicábamos que si tiene todos los centros invertidos, son enantiómeros. Sí, aparentemente son enantiómeros, pero ¿cuál es el problema? Fíjense que si aplicamos una regla de Fischer de rotación en 180 grados, okay, rotamos esto en 180 grados como un todo, ¿qué va a ocurrir? Se genera la misma estructura. En otras palabras, concluimos de que el compuesto 1 es igual, idéntico, ya al compuesto 2. Son la misma molécula. Entonces, cuando eso ocurre, uno se pregunta inmediatamente, bueno, ¿dónde está el elemento de simetría? Y ahora, si se fijan bien,
Acá en el centro tengo un plano de simetría en ambos casos. Hay un plano de simetría. Por lo tanto, concluimos que la molécula, a pesar de tener centros quirales, que sí los tiene, uno es R y el otro es S, como tiene un plano de simetría global, la molécula como un todo se clasifica como aquiral. Entonces, esta es una molécula, repito, que tiene centros de quiralidad, centros asimétricos, tiene dos carbonos asimétricos, pero como un todo, dado que hay un plano de simetría, la molécula es aquiral. La molécula no clasifica como un compuesto quiral, la molécula clasifica como aquiral, a pesar de tener centros asimétricos, porque tiene un plano mayor de simetría. Entonces, llegado a este punto, ya podemos explicar cuáles son las propiedades físico-químicas de los enantiómeros y los diastereoisómeros. Propiedades físico-químicas de estos compuestos. Los enantiómeros se caracterizan porque tienen idénticas propiedades físico-químicas. O sea, cuando digo que tienen idénticas propiedades físico-químicas, me refiero a que los enantiómeros entre sí tienen, por ejemplo, idéntica solubilidad, tienen idéntico punto de fusión, tienen idéntico punto de ebullición, etc. Ese es un problema, porque cuando dos moléculas tienen las mismas propiedades, en la práctica cuesta mucho separarlas. Si yo tengo dos moléculas que son idénticas en propiedades físico-químicas, ¿mediante qué propiedad las separo? ¿Se entiende? O sea, cuesta mucho separar compuestos con idénticas propiedades físico-químicas de una mezcla. La única propiedad físico-química distinta de enantiómeros es el desvío de la luz polarizada. La única propiedad distinta entonces es el desvío que ejercen sobre la luz polarizada. Sí, que mire, estaba buscando una imagen ya que les quiero mostrar, que aquí está proyectada en este momento, que corresponde a un polarímetro. Entonces, ¿qué es esto del desvío de la luz polarizada? Hablamos de luz polarizada a la luz que es filtrada por un cristal, en este caso, que permite solamente pasar la luz que tiene una única longitud de onda orientada, de la misma forma. A ver, para que me entiendan un poco, yo sé que a lo mejor han escuchado el concepto de vidrio polarizado, que son unos vidrios que dejan pasar la luz, pero que no se puede ver para adentro, pero el que está adentro puede ver hacia afuera. ¿Ya? Ese es el vidrio polarizado. ¿Ok? Entonces,
Eso es lo que se coloca acá, se coloca un polarizador que lo que hace es recibir todas las longitudes de onda provenientes de una fuente luminosa y deja pasar solamente un tipo de luz, la luz polarizada, o sea, la luz ordenada en cuanto a onda electromagnética solamente en un eje espacial tridimensional, hablando en términos un poco más físicos. Hay lentes polarizados, hoy en día venden hasta ya lentes que llaman lentes polarizados para disminuir los reflejos del sol, que son unos lentes que si ustedes se los colocan y ustedes giran, por ejemplo, la pantalla de un celular, se va a negro, o sea, uno no lo ve, porque solamente deja pasar las longitudes de onda en un sentido y no en otro. Entonces, este es un polarizador. Y si esta luz se incide sobre una muestra, por ejemplo, un compuesto quiral disuelto en un líquido, lo que hace el compuesto quiral disuelto en este medio acuoso es desviar, rotar a la luz polarizada. Como podemos ver, la luz polarizada entró aquí de manera vertical y el líquido lo que hizo fue rotar, hizo girar a la luz polarizada y la luz salió proyectada en otro ángulo. Salió en un ángulo alfa. Por lo tanto, este ángulo alfa es el grado de giro de la luz polarizada por un compuesto quiral. Un enantiómero gira la luz hacia un lado en determinados grados, mientras que otro enantiómero gira la luz para el otro lado en otros grados, no necesariamente los mismos, ¿ya? Pero el punto es de que esa es la diferencia física que hay entre los enantiómeros. ¿Cómo sabemos que estamos ante un determinado enantiómero u otro? Podemos desviar la luz polarizada, ver si es que el compuesto la desvía para un lado o para el otro. Ya, no porque desvíe la luz para la derecha significa que es R, y si desvía la luz para la izquierda significa que es S. No, no tiene relación con eso. Pero lo importante acá es entender de que el compuesto quiral desvía la luz polarizada, sea a la derecha o sea a la izquierda, en un determinado ángulo de polarización alfa. El compuesto meso que estábamos viendo recién, a pesar de tener átomos quirales, como tiene un plano de simetría, como un todo, la molécula es aquiral. ¿Qué significa eso? Que si ustedes disuelven el compuesto meso acá dentro de este tubo, no desvía la luz polarizada. La luz polarizada entra vertical y saldría vertical, sin ángulo de desviación. Eso es lo que estamos diciendo. Un compuesto meso, entonces, no desvía la luz polarizada. Ya, permítanme volver al apunte. ¿Profe? Sí, le escucho. La parte que decía que la única propiedad diferente era que desviaban la luz polarizada o que no desviaban la luz polarizada. Sí, la desvían. Un enantiómero la va a desviar para un lado y otro enantiómero la va a desviar para otro lado. El enantiómero que desvía la luz polarizada, si este es el eje de visualización, ¿ya? El enantiómero que desvía la luz polarizada en un ángulo alfa hacia la derecha se llama enantiómero dextrógiro o dextrorotatorio también, es lo mismo. Y se le asigna un signo más delante del nombre o también una D minúscula, es lo mismo. No confundir con la D mayúscula, son conceptos distintos. Entonces, el enantiómero que desvía la luz para un lado se llama dextrógiro, siempre y cuando desvíe la luz hacia la derecha. A ver, un segundo, esta cosa está medio intermitente con la imagen ya. Yo veo que aquí la imagen no se ve.
Ahí sí. Entonces, el enantiómero que desvía la luz hacia la derecha se llama dextrógiro. Mientras que el enantiómero que desvía, ya estoy en un plano cartesiano de visualización XY, mientras que el enantiómero donde ustedes ven que desvía la luz polarizada para el otro lado, ¿ok?, en un ángulo hacia la izquierda, ese se llama levógiro. Enantiómero levógiro o levorrotatorio. Y se designa con un signo menos delante del nombre o con la letra L minúscula. No confundir con la L mayúscula. Esta es la propiedad del enantiómero para desviar la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo prefiero los signos, ya el signo más o el signo menos, porque no se confunde con las otras letras ya de configuración absoluta o de configuración relativa. Así que aquí ya tienen tres conceptos importantes: el concepto de configuración absoluta, el concepto de configuración relativa y el concepto de levógiro y dextrógiro. Y son tres cosas distintas que no tienen relación entre sí. No podemos determinar una propiedad en base a la otra. Son independientes. Profe, ¿lo del eje X y Y es invertido? ¿Cómo funciona eso? No, bueno, en realidad, si quieren podemos colocar, ya aquí en realidad, me equivoqué ya, debería ser Y. Perdón, sí, pensé no, que era no como problema. Algo especial. No, gracias por la observación, no hay problema, ¿ya? Claro, es nada más que la visualización de para qué lado sale desplazada la luz polarizada del polarímetro, nada más que eso. ¿Ya? A ver, veo que también es intermitente la señal. Denme un segundo para ver si puedo estabilizarla. Un segundo. Ok, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación ahora para poder entender esta materia de manera un poco más práctica. Entonces, vamos a dibujar el siguiente compuesto. Número 1. Identificar cuántos centros quirales ven ustedes en esta molécula, independiente de su estereoquímica. O sea, aquí yo no les estoy pidiendo que determinen cada carbono si es que es R o S, sino que única y exclusivamente que sean capaces de identificar cuántos centros quirales tiene la molécula. Entonces, recordar, un carbono con cuatro sustituyentes distintos, A, B, C y D, clasifica como asimétrico o quiral. Es lo mismo. Por lo tanto, empecemos a pensar. 10 segundos para que piensen.
Bien, muy simple. Solamente hay que ver aquellos puntos donde no hay simetría. La molécula, como un todo, es completamente asimétrica. No hay por dónde trazar un plano o una línea o un punto de simetría. Entonces, la molécula es asimétrica, pero ¿dónde están los carbonos quirales? Un carbono quiral está acá en el hidroxilo. Entonces alguien podría decir, pero ¿cómo si yo veo que tiene un oxígeno y para la izquierda tiene un carbono y para la derecha también tiene un carbono? Sí, pero el carbono de la izquierda es distinto al carbono de la derecha. El carbono de la izquierda se aleja del el cloro, mientras que el carbono de la derecha se está acercando al cloro, está a otra distancia, entonces son distintos. ¿Y cuál es el cuarto sustituyente que no está dibujado? El protón. Entonces ese carbono es quiral. ¿Cuál más? El otro carbono quiral es el carbono clorado. De nuevo, también vemos que hay un cloro y para la izquierda tengo un carbono que se acerca al hidroxilo y para arriba tengo un carbono que se está alejando y es distinto. Entonces, el entorno químico de aquí abajo es distinto al de arriba, son carbonos distintos, por lo tanto es quiral. Y todavía quedan dos más, los que están en la unión de los ciclos. El carbono que está en la unión tiene tres carbonos distintos. Para arriba tiene un carbono que está yendo hacia la parte superior del sistema, para acá tiene un carbono que va al oxígeno, para acá tiene un carbono que va al cloro, así que tiene cuatro sustituyentes distintos porque el otro que no está dibujado es el protón. Y el carbono de arriba también. El carbono de arriba también es quiral. Entonces tenemos un total de cuatro centros asimétricos. Para que ustedes puedan asignar si es que son R o S, yo les tendría que dar la estereoquímica, y eso lo vamos a hacer a continuación. Antes de eso, ¿cuántos, como segunda pregunta, cuántos estereoisómeros son posibles? ¿Cuántos estereoisómeros son posibles? La respuesta es, la cantidad de estereoisómeros era 2 elevado a N. O sea, es igual a 2 elevado a, ¿cuántos carbonos quirales tiene el compuesto? 4. Entonces 2 elevado a 4, eso es 16. Tenemos 16 combinaciones posibles. Ejemplo, podríamos tener el R, 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 R y su respectivo enantiómero S, 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 etc. No los voy a dibujar todos porque son 16. Como pueden ver, cuando ya aumenta en más de 2 la cantidad de carbonos asimétricos, se dispara la cantidad de estereoisómeros posibles. Algunos de ellos van a ser enantiómeros entre sí, o sea, de estos 16 van a haber 8 pares de enantiómeros y el resto son diastereoisómeros entre sí. Bueno, como tercera pregunta, ya voy a tomar el mismo compuesto. Asignar la quiralidad en este caso. Yo estoy dando intencionalmente la molécula así. Nótese que no estoy dibujando cómo están conectados acá entre medio. No, quiero que me asignen el carbono hidroxilado y el carbono clorado. De ahí vamos a dar también alguna posibilidad aquí al medio. ¿Ya? Primero centrémonos en esto. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es ver dónde está el protón. El protón está orientado, en este caso, hacia atrás de la estructura. No está dibujado, por lo tanto, va hacia atrás. Fantástico. Entonces no me tengo que preocupar de dar vuelta a la molécula para que el protón quede para atrás. Ya está hacia atrás. Si es que estuviera para arriba, yo igual puedo hacer el análisis, pero el resultado al que voy a llegar es al revés de lo que debería ser. Según la regla SIP, tengo que dejar eclipsado el protón hacia atrás. Entonces, asigno prioridades. La prioridad 1 sería para el oxígeno. ¿Y cómo hago la prioridad 2? Porque aquí tengo carbono y carbono. Después tengo carbono, carbono. Después tengo acá arriba carbono, carbono. Después tengo acá carbono, pero aquí puedo irme para el cloro. Y el cloro tiene mayor peso atómico que este carbono. Entonces, concluimos que la prioridad 2 es el carbono de la derecha, porque termina en un átomo con mayor peso atómico que lo que pillo yéndome por acá arriba. Entonces la prioridad 2 es el carbono de la derecha, la prioridad 3 es este, y como el protón ya está para atrás,
es de configuración absoluta S. Si el hidroxilo hubiese quedado para atrás, sería al revés, pues sería R. Mismo análisis ahora en el carbono halogenado. Prioridad 1, el cloro. Prioridad 2, ya, carbono-carbono. A ver, vamos marcándolo aquí para que vean que partimos empatados. Carbono-carbono, estamos empatados. Después, ¿qué sigue? Carbono y carbono. Estamos empatados, ¿ya? ¿Qué sigue? Carbono y carbono, seguimos empatados, pero ahora tenemos una diferencia, pillé un oxígeno, y aquí solamente si sigo la cadena para la izquierda o para abajo, voy a pillar carbono. Oxígeno tiene mayor peso, por lo tanto la prioridad es del carbono de abajo a la izquierda. Este sería el de prioridad 2. Cerrémoslo en un cuadrado para que se vea distinto al caso anterior, y este prioridad 3. Entonces, dado que el protón está hacia atrás, este es de tipo R. El giro es igual a el giro de un reloj, R. El mismo análisis tendríamos que hacer si es que damos las quiralidades de lo que está acá unido en el centro. Entonces vamos a hacer un ejercicio 4, ahora asignando la quiralidad en el centro. Yo les voy a dar una orientación arbitraria de partida. Si no les digo nada, tal como está dibujado, ustedes no podrían saber si los carbonos de aquí al medio son R o S. Entonces, 4. Asignar los carbonos centrales, tal como lo voy a dibujar a continuación. A ver, ¿dónde está el hidroxilo? Está abajo y el cloro ahí. Entonces lo que tenemos acá es lo que se conoce como un sistema de tipo transdecalínico. ¿Por qué? Porque es una decalina, o sea, es un biciclo de 10 átomos de carbono, son dos ciclohexanos pegados, y con una unión de tipo trans, ¿ok? Así que todo el sistema es una transdecalina. Bien, vamos primero con el carbono de abajo, ya que ya tiene el protón dibujado para atrás. Entonces aquí tenemos que ser muy cautos con el análisis. Fíjense, hacia la izquierda yo cuento carbono, oxígeno. Hacia la derecha yo cuento carbono, carbono. O sea, pillo inmediatamente la primera diferencia, ese es el punto. Porque para arriba pillo carbono, carbono. Y si me voy para el otro lado, carbono, carbono. O sea, la mayor prioridad está claramente en el carbono de la izquierda, porque aquí encontramos después un oxígeno, mientras que en el carbono de la derecha encontramos otro carbono. Y oxígeno tiene mayor peso atómico que carbono. Entonces, apenas uno pilla la primera diferencia, tiene que asignar prioridad. Ahora, no se trata que yo sepa que este protón quedó para atrás o este para arriba, lo estoy asignando, insisto, arbitrariamente, para que podamos resolver un ejercicio. ¿Ya? Así que no es que, ¿cómo sabía yo que estaba el protón para adelante o para atrás? Lo estamos asignando arbitrariamente para resolver un problema y asignar prioridades. Como el protón yo lo asigné aquí para atrás, ya al asignar configuración R o S, es completamente directo. Prioridad 1 sería el carbono de la izquierda. Prioridad 2, el carbono de la derecha. ¿Por qué? Porque el carbono de la derecha después tiene carbono, cloro, mientras que el carbono de arriba tiene carbono, carbono. No alcanzó a llegar al heteroátomo, llegó primero el de la derecha. Entonces, la prioridad está en ese orden. Y por lo tanto, es de configuración de tipo S. Muy bien. Veamos ahora el de arriba. Tenemos que el protón está para adelante, dibujado con una cuña gruesa. Veamos cuál carbono tiene mayor prioridad. Entonces, lo voy a maximizar ahora. Voy a marcar con otro color para que no se confundan. Observen lo siguiente. Tengo que carbono, para acá carbono y para allá carbono. Estamos empatados. ¿Ya? Ok, así que voy a destacarlo con un color
naranjo, ¿ya? Carbono, carbono, carbono. Los tres carbonos están empatados. ¿Pero qué viene después? Carbono, me voy a ir por acá. En el carbono de abajo pillo carbono. En el de arriba a la izquierda también pillo carbono. Y en el de arriba a la derecha también pillo otro carbono. Así que seguimos empatados. Pero ahora viene la primera diferencia trascendental, porque en el carbono de abajo puedo seguir el camino inferior y encuentro un oxígeno, mientras que en el carbono de acá voy a, si sigo por la línea de la izquierda, voy a encontrar un carbono, y cuando sigo por la línea de la derecha voy a encontrar otro carbono, ¿ya? O sea, estamos empatados. ¿Se fijan? La línea de arriba termina en el tercer punto en un carbono, la línea de la izquierda en el tercer punto en un carbono, pero la de abajo termina en el tercer punto en un oxígeno, así que hacia abajo tengo mayor prioridad, el carbono de abajo tiene mayor prioridad, y le voy a colocar un 1 prima. Y ahora, ¿cómo clasificamos entonces estas dos cadenas? Ya, muy simple, fíjense, aquí tengo, voy a contar para no confundirlos con tanto color, fíjense, 1, 2, 3, cloro, mientras que el de la izquierda, 1, 2, 3, carbono. Claramente el cloro tiene mayor peso atómico que carbono, por lo tanto la prioridad 2 es para el carbono que se proyecta a la derecha y la prioridad 3 para el que se proyecta a la izquierda. Entonces tenemos que, según el sentido de orientación, esto se ve como si fuera S. 1', 2', 3'. Se ve como si fuera S. Lo voy a destacar, ya el giro aparente acá es así. Pero, como el protón está para delante y no para atrás, en realidad es de tipo R. Concluimos entonces que la quiralidad es de tipo R. Y ahí el problema está resuelto. Bien, este era el problema número 4. Ya vamos a proceder a hacer el siguiente, un segundo. 5. Determinar cuál de los dos es compuesto meso. Tenemos entonces una molécula A y una molécula B. ¿Cuál de los dos, según la molécula tal como está dibujada, cuál de los dos es compuesto meso? Entonces ahí tienen que tener claro qué es lo que era un compuesto meso. Era un compuesto que tenía centros quirales, pero que como un todo, era aquiral. ¿Y por qué como un todo era aquiral? Porque tenía un elemento de simetría global que atravesaba toda la molécula. Bueno, en los dos casos tenemos que hay dos carbonos quirales. Están marcados ahí con asterisco, ¿ya? En los dos casos hay dos carbonos quirales. Entonces ahora tenemos que preguntarnos si es que podríamos generar un plano de simetría para poder determinar si es que hay o no la posibilidad de que el compuesto sea meso. Ya generaron un plano de simetría, por lo tanto tienen 10 segundos para pensar ustedes.
Ok, si se fijan bien, la molécula A difiere de la B en que la A tiene los hidroxilos en disposición trans y la B tiene los hidroxilos en disposición cis. Si reordenamos un poco esto, para que se entienda bien lo que vamos a hacer, va a quedar claro que en el caso de la B hay claramente un plano de simetría. Miren, voy a reordenar para que se vea más armónico el dibujo, porque a veces por una cuestión de cómo está dibujado, cuesta darse cuenta si hay o no un plano de simetría. En el primer caso, si yo corto por la mitad, no tengo dos mitades iguales, porque en el primer caso el hidroxilo está arriba y el otro hidroxilo está abajo. Entonces, mucho cuidado, si yo tiro un plano ahí, tenemos de que la mitad P1 es distinta de la mitad P2, porque lo que está a la izquierda no es imagen idéntica de lo que está a la derecha. Aquí el hidroxilo está arriba, acá en el plano P2 está abajo. Entonces, no hay plano de simetría en el primer caso. Pero en el segundo, si tiramos ahí otro plano, ahí sí que tenemos dos mitades perfectamente idénticas, que son imagen una de la otra. Recuerden que el plano lo que hacía era generar dos mitades que eran imagen perfecta, especular, una de la otra. Entonces sí concluimos de que en el caso de la molécula B es compuesto meso. Entonces el compuesto B sí es compuesto meso. Pero el compuesto A no, porque insisto, no tiene un plano de simetría. Muy bien, 6. Consideremos el siguiente compuesto tal y como está dibujado ahí. Y la pregunta es, ¿si tiene o no un centro asimétrico? Y aquí ya nos estamos expandiendo un poco más del átomo de carbono. Porque claramente tenemos que el carbono de metil es aquiral, tiene tres sustituyentes idénticos. El carbono que está acá conectado directamente al fósforo es asimétrico porque una mitad es idéntica a la otra mitad. O sea, mucho cuidado, el carbono del ciclo pentil es 100% simétrico. ¿Pero qué pasa con el fósforo? Como ustedes saben, el fósforo pertenece al grupo 5 de la tabla periódica, tiene 5 electrones de valencia. O sea, hay algo ahí que no está dibujado y que corresponde a la nube electrónica del fósforo. Hay dos electrones que no estaban dibujados. En otras palabras, ese fósforo es un fósforo tetraédrico. Y como es tetraédrico, significa que los sustituyentes están fijos en el espacio y por lo tanto los podemos clasificar por prioridad, donde el par electrónico va a ser el, entre comillas, sustituyente de menor prioridad. El par electrónico que no estaba dibujado y que está proyectado hacia atrás del plano corresponde al sustituyente de cuarta prioridad. El fósforo tetraédrico es quiral. ¿Cuáles son los cuatro sustituyentes distintos? Uno de ellos es, por así decirlo, el par electrónico, aunque sabemos que eso no es un átomo o un resto de molécula, pero es algo que está orientado en el tetraedro hacia atrás. Para arriba está el oxígeno,
para la derecha un carbono dimetil y para la izquierda un carbono de ciclo metil. Son cuatro cosas distintas. Entonces, por peso atómico, la prioridad 1 la tiene el oxígeno y la prioridad 2. Acá tengo carbono unido a hidrógeno, acá tengo carbono unido a carbono, etc. O sea, la segunda prioridad la tiene el carbono de ciclo pentil. Entonces, según el sentido de rotación, este compuesto tiene configuración absoluta de tipo S centrada en el fósforo. Es un fósforo de tipo S. Es un compuesto fosforado, órgano fosforado, de configuración absoluta de tipo S. O sea, es un centro asimétrico de tipo S. El centro asimétrico es el fósforo, no el carbono. ¿Profe? Sí, le escucho. ¿El fósforo no debería tener carga? No, tiene octeto expandido. En ese caso, tiene octeto expandido, por eso que no hay carga positiva o negativa. ¿Ya? Ya un segundo para que hagamos el siguiente ejercicio. Número 7, vamos a dibujar una molécula de tipo alqueno ahora, ya, aunque sé que puede parecer medio raro, pero cuando lo pasemos a las tres dimensiones va a quedar claro qué es lo que estamos tratando de entender en este caso. Cuando uno tiene un alqueno doble, a eso se le llama aleno. Entonces, nótese, acá tengo un carbono conectado por un enlace doble a un carbono y este conectado a otro carbono, ya que tiene sustituyente en otra disposición, ¿ya? O sea, vamos a tener esto así, a ver, que quede un poco mejor estéticamente. Ahí se ve un poco mejor. Tendríamos arriba ya un sustituyente, por ejemplo, un hidroxilo, acá un grupo metil. Acá un cloro y acá un metil. Entonces, mucho cuidado, ya, porque en este caso particular, tengo primero un alqueno y después otro alqueno. ¿Y por qué lo estoy dibujando de esta forma? Porque cuando uno conecta, mediante esta disposición de tipo alqueno-alqueno, los sustituyentes quedan en una disposición que no es coplanar, o sea, hidroxilo, metil, cloro y metil no son coplanares. El hidroxilo con el metil sí están en el mismo plano y están en el plano de la pizarra, pero el cloro y el metil de la derecha están secantes al plano de la pizarra.
Eso pasa cuando tenemos alenos, donde recuerden cada uno de estos vértices es un átomo de carbono. Ya, bueno, lo voy a dibujar, significa que aquí tenemos un átomo de carbono. Y ahí hay un carbono, y en el otro también ahí hay un carbono, que no estaban dibujados. Entonces, ¿cómo podemos asignar una configuración a algo así? Porque mucho cuidado, los metil que están abajo son aquirales, y son los únicos átomos de tipo tetraédrico. Mientras que los carbonos que están en el centro y que son colineales, son todos de tipo sp2. Ya tengo que este es sp2, sp2, y el del centro es sp. O sea, ni siquiera es sp3. Se lo podemos marcar. Este es sp2, este acá sp2, y el del centro es de tipo sp. ¿Por qué? Porque es lineal. Entonces tengo que ninguno es tetraédrico. Pero sin embargo, este compuesto, que insisto, se llama aleno, es un nombre genérico, ya con doble L, para cualquier tipo de alqueno doble, un alqueno seguido de alqueno. Este compuesto, si ahora lo eclipsamos en una proyección de Newman, donde vamos a eclipsar el carbono 1 con el 3, veríamos lo siguiente. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, y lo que vamos a dibujar aquí al lado es la proyección de Newman. Se vería de la siguiente forma. Y en el primer caso, ya en el carbono frontal, que lo vamos a marcar ahí con un punto, ese sería el carbono 1, y el carbono que está al final de la esfera sería el 3, y entre medio quedó eclipsado el carbono 2, que es de tipo sp. Ya, entonces, en el carbono 1, el hidroxilo está para arriba, lo estamos viendo eclipsado, ahora, o sea, nos estamos ubicando acá, ¿ok? Estamos viendo la molécula eclipsando carbono 1 con 2 y con 3, porque como son colineales, se eclipsan todos. El 1, el 2 está entre medio y el 3 está al final. El 1 tiene arriba un hidroxilo y abajo un metil. El 3 tiene a la izquierda, mucho cuidado con la orientación, a la izquierda un cloro y a la derecha un metil. Entonces, si ahora nosotros lo vemos desde este punto de vista, la pregunta es, ¿da lo mismo el orden en el cual dibujemos el cloro y, por ejemplo, el hidroxilo? ¿O el cloro y uno es, y el metil? No da lo mismo. ¿Por qué no? Porque si uno dibuja al revés este asunto, o sea, veamos la misma molécula de acá y voy a invertir el cloro con el metil. Veamos lo que pasa. Carbono, ya vuelvo a dibujar lo mismo. Acá vamos a invertir intencionalmente ahora el orden poniendo cloro. Y acá vamos a mantener hidroxilo y metil. Aparentemente no debería pasar nada porque uno dice esta cosa no tiene carbonos tetraédricos, pero no, porque si trazamos el Newman, va a quedar distinto a lo que acabamos de dibujar arriba. Entonces observen, vamos a tener ahora que el cloro va a estar a la derecha y el metil a la izquierda. ¿Lo ven? Hemos eclipsado el carbono 1 con el 3, ya voy con calma para que esta cosa se entienda, hemos mantenido el hidroxilo y el metil, el cloro quedó a la derecha y el metil que está aquí hacia atrás del plano de la pizarra quedó a la izquierda. Entonces, comparen, ¿la estructura de abajo es igual a la de arriba? No, no es igual, es distinta. Entonces ahora uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y cómo yo le asigno un orden a esta cosa? En este caso, en las configuraciones de alenos, la regla es igual que las reglas SIP, pero se va por orden. O sea, en el caso de
el carbono frontal, se analiza primero el carbono frontal y después se analiza el carbono posterior. Entonces, haciendo un análisis de pares, ¿cuál tiene mayor prioridad en el carbono frontal? ¿El oxígeno o el carbono metil? El oxígeno, claramente. Entonces colocamos oxígeno, prioridad 1, carbono de metil, prioridad 2. Listo, y ahora nos desconectamos y vemos el mismo análisis, pero en el carbono de atrás. ¿Cuál tiene más prioridad en el carbono de atrás? ¿Cloro o metil? El cloro, claramente. O sea, el cloro tiene prioridad, le vamos a llamar 3, y el metil, prioridad 4. Y el mismo análisis lo podemos hacer en el que está aquí abajo. Del primer par, oxígeno o metil, ¿cuál tiene mayor prioridad? El oxígeno. Y ahora vemos el par que quedó atrás, ¿cuál tiene mayor prioridad? El cloro, y el metil acá sería la última. Entonces ahora aplicamos la regla de giro, y en el primer caso, según el sentido de las manecillas del reloj, por así decirlo, ya uno está viendo algo así, miren. El sustituyente 1 se omite del giro, porque aquí no es que haya un giro, sino que hay una línea recta. Entonces, omitimos ese desplazamiento y vemos qué pasa con el resto. Según vemos, el resto tiene una orientación igual que un reloj. En cambio, aquí abajo, okay, del 1 al 2, aquí hay una línea recta, aquí no se hace nada, pero el resto está orientado al revés que un reloj. Entonces concluimos de que el primer aleno es un aleno de configuración R y el segundo es un aleno de configuración S. La pregunta es, ¿pero cuál carbono es quiral? Ninguno. Entonces vamos a escribir, ningún carbono es quiral. ¿Por qué? Porque no hay ningún carbono sp3 tetraédrico con cuatro sustituyentes distintos. O sea, ¿qué es lo que quiero transmitirles con esto? Que la quiralidad va más allá de que haya o no haya un átomo con cuatro sustituyentes distintos. O sea, en este caso es una propiedad trascendental a la molécula que tiene que ver con la orientación de los sustituyentes en el espacio. Siempre que uno pueda ponerle un espejo a una molécula y se genere una imagen especular distinta, no superponible, aunque la molécula no tenga carbono quiral, se concluye que, como un todo, la molécula es de tipo quiral. Entonces concluimos que el primero es un R-aleno, el segundo es un S-aleno, por el orden en el cual tienen los sustituyentes. Ya alguien me podría decir, sí, pero ¿y qué pasa si yo veo la molécula por la parte de la derecha, digamos, si yo quiero ver primero el carbono clorado y después el carbono hidroxilado? Le animo a que haga el ejercicio, va a llegar al mismo resultado, porque como se analiza por pares este asunto, primero entre cloro y metil sería cloro 1, metil 2, después entre hidroxilo y metil, hidroxilo 3, metil 4, va a llegar al mismo resultado de que el primero le va a dar R y el segundo le va a dar S. Ya, vuelvo a mencionar para aquellos que no han visto cómo lo hicimos. Dijimos que el análisis en los alenos, y esta es una regla propia para ellos, es viendo par por par. No puedo analizar como un todo 1, 2, 3, 4, sino que se ve par por par. En el carbono 1, ¿cuál de los dos tiene más prioridad? ¿Oxígeno o metil? Oxígeno. Listo. Y me olvido, y ahora veo el de atrás. ¿Cuál tiene más prioridad en el de atrás? El cloro tiene más prioridad, por eso le puse un 3. Y después el cuarto sería el metil. Se analiza el primer par frontal primero y después se analiza por separado el par posterior. Bien, vamos a hacer un ejercicio 8, así que anoten y ya vamos a proyectar.
Ejercicio 8. Miren, lo que estamos dibujando acá corresponde a un benceno dibujado en el plano, sobre el plano de la pizarra. Y ahora voy a dibujar el otro benceno secante al plano de la pizarra. En otras palabras, lo que estamos dibujando es un sistema de tipo bifenilo. Dos bencenos juntos se llama bifenilo. Cuando el bifenilo no tiene nada, o sea, cuando es bifenilo puro, existe libre rotación en el enlace sigma. El enlace sigma que está ahí tiene libre rotación cuando el bifenilo no tiene nada. Sin embargo, los bifenilos tienen una particularidad, y es el hecho de que si uno reemplaza los hidrógenos que tiene este sistema, se va a generar un impedimento a la rotación sigma. ¿Por qué? Porque esos hidrógenos son cercanos en el espacio. Entonces, si uno reemplaza los hidrógenos por sustituyentes más voluminosos, la rotación sigma se anula y el compuesto queda en una posición estereoespacial fija. No puede rotar libremente este enlace, sino que va a quedar fijo un benceno perpendicular respecto al otro. ¿Por qué perpendicular? Porque no pueden quedar colineales, porque si no, los sustituyentes acá, si ya los hidrógenos se acercan, si ustedes ponen acá algo más grande, se van a repeler en el espacio, va a haber impedimento estérico, en otras palabras. Entonces, dibujemos el siguiente compuesto. Puse grupos lo suficientemente voluminosos para que se entienda de que ahora no va a haber libre rotación sigma. La rotación sigma, coloco ahí una cruz, está anulada. No hay rotación. ¿Por qué? Porque estos grupos son tan voluminosos que chocan en el espacio, impidiendo la libre rotación. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué tipo de estereoisomería presentará este tipo de compuestos? En otras palabras, ¿da lo mismo dibujar el grupo nitro acá hacia adelante o el grupo nitro hacia atrás? O lo que es lo mismo, el ácido carboxílico acá en este caso para abajo, o el ácido carboxílico para arriba, la respuesta es no da lo mismo. La molécula puede quedar fijada en una conformación o en otra. Y para poder entender
como que esto está fijo en el espacio, vamos a ver la molécula y eclipsar los enlaces. De esta forma, nos vamos a ubicar acá y vamos a eclipsar, aquí a la izquierda, voy a ver la molécula, voy a trazar una proyección de Newman y vamos a eclipsar un anillo con el otro. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que el nitro con el ácido del anillo A es perpendicular al nitro con el ácido del anillo B. Ya, como estamos viéndolo desde la izquierda, digámoslo así, lo que yo voy a ver es algo 100% perpendicular, ¿ok? O sea, vamos a ver una línea de arriba abajo. Y en el segundo caso vamos a ver una línea que atraviesa horizontalmente, o sea, es muy parecido a lo que estamos viendo en el caso de los alenos. Y estoy representando los anillos de benceno como un punto en el caso del benceno frontal y como un círculo en el caso del benceno posterior. O sea, no es nada más que una convención mnemotécnica para poder trazar correctamente la proyección de Newman. En el anillo A, ya este sería el anillo A y el de atrás del anillo B, el grupo nitro queda proyectado hacia arriba, mientras que el grupo ácido queda proyectado hacia abajo. En el anillo B, el grupo ácido queda hacia la izquierda. Ahí es donde no se tienen que equivocar en orientar correctamente los sustituyentes y el grupo nitro queda orientado hacia la derecha. Entonces la pregunta del millón ahora es, ¿cómo lo asignamos? La respuesta es, se analiza de la misma forma que los alenos. Primer par en el carbono A. Hacia arriba tengo un nitrógeno. Hacia abajo tengo un carbono. Por lo tanto, el grupo nitro va a tener mayor prioridad. Asigno un 1. Y ahora analizo el par de atrás. ¿Qué tiene más prioridad en el par de atrás? Por separado se analiza. Nitrógeno tiene mayor prioridad que carbono. Entonces, nos olvidamos del 1 y vemos el resto en qué sentido está rotando. El resto de los sustituyentes está rotando hacia la izquierda. Entonces hay dos formas de designar esto en el caso de los bencenos, ya con esta disposición de tipo bifenilo. En el caso de los bifenilos, se puede ocupar la terminología de tipo configuración absoluta SA. Y si quedara para el otro lado, bueno, si rotara para el otro lado sería RA. Entonces, esa A pequeñita es para entender de que es un sistema de tipo bifenílico, es una notación común internacional. La otra forma, que también se encuentra en algunos textos, es que si el giro es hacia la izquierda, o sea, contrario a un reloj, se dice que el sistema bifenílico es de tipo M. Si hubiese quedado al revés, ya, y si hubiese quedado al revés, sería, y al revés, no lo voy a dibujar todo, solamente la notación, se le llamaría RA o rotación de tipo P, mayúscula. Es otra convención que hay en algunos textos para poder designar si el giro de la configuración era hacia la izquierda o hacia la derecha.
¿Profe? Entonces, sí, adelante. Me perdí, ¿qué significa la M y la P? Es lo mismo que S o R respectivamente. Lo que pasa es que la M viene de minus, o sea que es como que está restándole a las horas del reloj, y la P viene de plus en inglés, que es como sumar o girar en el sentido de los punteros del reloj. Ya, pero es nada más que una convención para designar un giro de tipo S o un giro de tipo R, que en el caso de los bifenilos, en algunos textos lo designan como M, si es que es S, o P, si es que es R. Ya, gracias. Ok. Bien, y el último ejercicio, esto sería 8, ejercicio 9. Asignar la configuración a los siguientes aminoácidos. Alanina y glicina. Alanina y glicina son los dos aminoácidos más simples que existen. ¿Qué es un aminoácido? Ahora yo creo que lo podemos definir, ¿ya? Un aminoácido biológico, el que ocupan todos los seres vivos, no es otra cosa que un carbono, que vamos a llamar carbono alfa, que está unido simultáneamente a un ácido carboxílico y a un grupo amino, y que el resto de los sustituyentes es un protón y un grupo R. O sea, todos los aminoácidos se diferencian en el grupo R, que tiene unido a dicho carbono alfa. ¿Por qué se llama alfa? Porque es el carbono adyacente a un carbono carbonílico de tipo ácido carboxílico. Entonces, todos los aminoácidos tienen esta misma estructura, los aminoácidos biológicos. Tienen un carbono alfa que está unido a un ácido y a un amino. En otras palabras, tienen un centro electrofílico y un centro nucleofílico conectados al mismo carbono. O sea, desde el punto de vista funcional, son bifuncionales y tienen dos centros de reactividad opuesta en el mismo aminoácido. Como tienen esta estructura, esta particularidad de tener un centro electrofílico y un centro nucleofílico en la misma molécula, vamos a decir que los aminoácidos tienen capacidad de concatenación, son concatenables. Podemos ir interconectando uno con otro, porque es como que los aminoácidos tuvieran esta forma. ¿Okay? Los aminoácidos son como que acá tienen un centro electrofílico y acá un centro nucleofílico. Son como bloques de Legos con los cuales podemos ir haciendo un autoensamblado infinito para crear múltiples estructuras, las proteínas. Bien, la particularidad de los aminoácidos biológicos es que todos son de tipo L mayúscula. Todos los aminoácidos son de tipo L. Todos los aminoácidos de los organismos vivos son de configuración relativa L. ¿Qué significa eso? De que cuando uno dibuja una proyección de Fischer, siempre el grupo amino queda a la izquierda. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué configuración absoluta tiene? Determinémoslo ahora. Recuerden que no hay relación entre configuración relativa y configuración absoluta. Entonces, si asignamos prioridades para esta alanina que está acá, la prioridad 1 sería para el nitrógeno, la prioridad 2 para el carbono del ácido y la prioridad 3 para el carbono de metil. El protón es prioridad 4. Se ve como si fuera R.
se ve como si fuera R, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Pero como el protón está horizontal, en realidad es S. Todos los aminoácidos, por otra parte, son entonces de tipo S, excepto glicina y cisteína. ¿Por qué? Porque la glicina, que ustedes ven acá a la derecha, es aquiral. La glicina es aquiral. No tiene carbono quiral, este carbono tiene dos protones. ¿Y la cisteína por qué será? Porque la cisteína también es de tipo L, eso no cambia. O sea, si dibujamos la cisteína, observen lo que pasa. Esa es la cisteína. También es de la serie L. También tiene el amino a la izquierda en la proyección de Fischer, igual que en los casos de arriba. Pero a la hora de asignar configuración absoluta, tenemos que la prioridad 1 es para el nitrógeno, la prioridad 2 es para el carbono de abajo, porque después viene un azufre, y en el carbono de arriba después viene un oxígeno. Entonces, es de tipo R. Lo que llama la atención y lo verdaderamente sorprendente de esto es que los seres vivos, independiente del reino al que pertenezcan, están todos formados por aminoácidos única y exclusivamente de la serie L, siendo que es posible que existan aminoácidos de tipo D. Se han encontrado también aminoácidos de tipo D. Se pueden sintetizar en el laboratorio aminoácidos de tipo D. Entonces, alguien podría pensar y esperar de que estuvieran formados por una mezcla de aminoácidos de tipo L y aminoácidos de tipo D. Pero no. De manera sorprendente, única y exclusivamente, están formados por aminoácidos de tipo L. Es como que fueron seleccionados de manera intencional esos aminoácidos para dar origen a los organismos vivos. No están randomizados, no están mezclados en la estructura de las proteínas, sino que todos son única y exclusivamente de tipo L. Muy bien, que les vaya excelente. Esta es la última diapositiva de hoy.